Internet como esta, en la que sales guapa. Está bien, pero una vez que la subas, la pueden ver todos. Tus amigas, tus viejos, tu próximo pololo, gente que no conoces. Así que piénsalo, porque una vez que posteas tu foto en Internet, no puedes arrepentirte. Se queda ahí para siempre. La internet es súper entretenida, pero también hay que cuidarse. Por un dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién fune. Funa. En cualquier red social, no me interesa, pues se reinan igual. Dame algo pa' funar, dame algo pa' funar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. A pensar que las funas solo son material pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Chucha es Serbia, porfa diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin pea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. ¿Cómo para pasar eso? Oye, huevón. Bueno, me equivoqué, perdón. ¡Grande Kimi! ¡Grande Kimi! Muchas gracias, Kimi, por esos 30 simples. Oye, weón, ¿cómo te cuentas dar el Porsche que me acabo de comprar con la playa, con la plata que me dio BTR, weón? Atrás, boludo. Vamos atrás. Ah, sí, muchas gracias. Ahí, dejaste el armario. Tenemos un nuevo estacionamiento que nos compró BTR. Y ahora, por esa increíble raid, la Kipi va a venir y decir unas palabras. Por favor, Kipi, vení que te esperamos. Se viene la Kipi. ¿Por qué siempre arrancamos con este tema, Fluffy? ¿Es a propósito? Sí. ¿Será bueno, que algunas no cosas puede... de este programa están pauteadas? Sí, mira. Es el ella, tema es Kipi. Y nada más. Y es la mismísima Kipi Stream de los streams. Hola. De Kipi Stream. ¡Oh, Dios, Dios mío! ¡Soy yo! ¿Quién no, chucha misma? ¡Que se vaya! ¡Me ganó en el Yu-Gi-Oh! ¡No! ¡Nunca! A mí también, pero es porque se me briqueó el dedo, no porque se pasó. ¡Mentira! Gracias por la sub. 97 por la suscripción. Sí, es R-God ese pibe. No, pero ¿sabéis quién es más God? La Kipi, la que está aquí. Weón, que no está, ¿cuánto se llama? Favoreciendo con su visita. Muchas gracias, sí. Kipi, por estar de acá. Nada, chicos. Gracias. Yo agradecida de darles un rey a ustedes. Debería estar más agradecido, weón. Yo estoy agradecido. Gracias, Robexodus, por los meses. Te quiero. ¡Muah! Por favor, Kipi, dedícale unas palabras a nuestras increíbles 270 y pico personas del chat. El pro cambió algo, que chupa mi hija. Que están acá, deciles algo, por favor. Escuchen su tomayo. Adiós, bye, bye. Venga una gusana y los oxea a todos vivos. Vivo. Aquí nadie quiere el disclaimer, lo hago yo. Advertencia. ¡Ay, gracias, Alder, por la suscripción! Gracias, Alder, por la suscripción. ¡Llevo el tren del hype! Ya ¡vamos todos que... juntos! ¡Todos juntos! ¡Muy buena, basado, boludo! ¡Estás re basado, amigo! ¡Hermano! ¿Por qué el basado 2X regaló tantas subs? ¿Qué es esto, hermano? ¿Cómo se permite tener tantos regalos de subs? ¡Ahí está viniendo! ¡Te viene, boludo! ¡En cualquier momento! ¡Agáchate! ¡En cualquier momento! ¡Ah!
Oye, no es el tren. No es el tren. No es el tren, boludo. Recuerdas en el chat los que esquivaron la suscripción como un campeón. Ey, ahí. Esquivo. Otra sub del Alder, muchas gracias, que le llegó al viejo del saco. Ojo con ese, si te portas mal, te llega el viejo ese. Ahora sí, llegó el tren del hype y todos juntos. Chu, 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 para el pico. Me ha dicho, muchas gracias por los pinches. Y Pori para el pueblo, qué grande, los muchachos. Buena, la previa. Sí, cada vez hay más previas, boludo. ¡Oh, Y ahora, para conmemorar este momento, se va a meter el BT al Discord, por favor. Bien. Ya nos están rayando un montón de gente. La siguiente es Iron Man. Sí, la siguiente es Iron Man. Le voy a poner CBT al BT. Listo, BT, venite a sexo ahora. No te hagas el pelotudo. Vení, Bueno, viste, bicho. Sos un bicho. Pero sos humilde o no. Muchas gracias a todas las raids, de verdad, a Poli para el pueblo, a la stream de la stream de Keep Stream, al BT, a la Niprince que nos está viendo, que no importa, pero la queremos. Muchas gracias por todo. ¡BT! ¡Buena, BT! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Buena, BT! ¿Cómo estuvo tu loli con stand de Metroidvania? Me curé como 5 veces, pero estoy bien. ¡Qué rico! Digo, no, no, es menor. Pregunta, ¿cómo tomaste el meme de Optimus Prime acostado así de manera demasiado sexo, chicos, Bastante bien, la verdad. O sea, creo que un fray bastante sensual. ¿Te gustó? Sí, por supuesto. Como lo excita, ¿no? ¿Cómo se le para la llave de tuerca? ¿Para cuándo la foto de la llave? Tengo una imagen para presentarte, así que te voy a poner un metabi. Listo, ahí está el BT, buena llave. ¡Aguante, Meta! Ponlo entre medio, Increíble. Sí, justo arriba del Mayer. Y al otro del Mayer. Todos pongan rayo BT en el chat. Radio BT, chaval. Radio BT. Radio BT. Un exclusivo todo este tiempo. El de potencia. Juega la persona que me avanza. Es como Pokémon, pero con robots. No, nunca me lo pasé. Y eso, que Pokémon es Z, imagínate. Iba a decir, es como Pokémon, pero no se quieren culiar los robots. Luego recuerda a Mighty Brass y a la mierda todo. Sí. Y a la Peppercat, boludo. Dios mío. Sí, yo la aguante Peppercat, usted viendo waifu. Boludo, conche tu madre, es como muy turbio. El BT, como siempre, conozcan el mejor VTuber masculino que existe. Sería mejor VTuber si fuera mujer, pero bueno, nació hombre, que hay, que es lo que hay. Impresionado. Por lo tanto, soy más pacheco. Espera, vete, ¿hay una VTuber robot mujer? La única que conozco que sea aquí de Latinoamérica será Ceres. El Robo Fortune. ¿Y te da bola esa piba? No, ahí les dejo el Twitter del pibe. Lamentablemente no. No. De hecho, de mitad fue de éxito y mejor en visto hace como 6 meses. Ah, casi. No, pues. Vete acá. Hay que farmear lentamente. Cuando vos te hagas VTuber oficial de Radio Funa, que prácticamente ya lo sos porque entraste, vas a ser cochinamente famoso y ella va a venir a vos pidiéndote atención. ¿Y sabés lo que vas a hacer? La vas a ver. Chantalio se ve, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Te está en un CP? No. La vas a ver y le vas a decir: el nerd no se acuerda de nadie a ti. Amiga, ella no te merece. No. Analízalo de ella. Eres seca. Porque cuando eres forrado, ella va a llegar arrastrándose. Tú le vas a decir: no. Amiga, eres seca. No sé quién es esa. No, tengo una gente ocupada. Hace fila. Ella va a llegar, va a agarrar un copio y va a decir: en todo caso, al BT nació o lo hicieron, weón. Yo lo hicieron. Técnicamente me fabricaron. Sí, se fabricaron. ¿Quién te hizo? No podía hacer su weón, así que inventó un robot asistente. Lamentablemente se dio con el pico. Una vez un chabón dijo: voy a ser el robot más basado del mundo. Y ahí nació el BT, boludo. Cada cosa se manda que me da miedo invitarlo. O sea, que hay que invitar al BT, boludo. Es ingenio. Lo queremos. Hay que hacer un seguro BT un día de estos. A ver, entonces te agendamos entre Amelia Watson y Nemo. Ya ahí va a estar. Dale. Justo en el jugado marzo, ¿eh? Sí, sí. Marzo está, pero a tope. No dice el julio. Lo quiero, no hace falta igual, ¿eh? Lo quiero mucho. Pero bueno, BT, tirarle un último mensaje a la gente que te está viendo. Estas 318 personas quieren saber qué tiene que decir BT el Rey Máquina. Carlos, lo quiero mucho. Pero eso es nada más. No quedó mucho. Bueno, dije mi mensaje, gente, pues mira bots, tengo una oportunidad, weón. Pero no te vayas, po. Pues para que llorar, po.
Déjalo descansar que estuvo 3 horas streameando, boludo. Yo lo traigo acá por hijo de puta. Porque soy un porro. Bueno, sí, hijo de puta. Descansa que es un pibe que trabaja. ¿Cuánto ya laburás vos? ¿5 días por semana? ¿6? 4x4. 1000. ¿Cómo que 4x4? ¿16? 16. 4x4 de descanso. 16 de trabajo y 16 de trabajo. A ver, 4x4, huevonado 4x4 de 8. El tema 33 es 100. El proceso no se me da calentar. De hecho, ¿dónde está? Pero bueno, Rey, muchas gracias por un montón. No sé qué haríamos sin vos. Acá, el mejor VTuber hombre. Acá, gente en el chat, el mejor VTuber hombre. El mejor VTuber hombre. Vamos, vamos, quiero ver eso. ¿A ver, Sergio? No, pero también era hombre y robot, boludo, la puta madre. Me acuerdo que una vez estaba duplicándome la llave francesa cuando me comentaron que era hombre, yo como, ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser hombre alguien que solamente dice ñía? ¡Maldición! Sí. Es hora de perder neuronas. Te presento a todo Twitter infinia, está lleno. Te traigo 77-100, boludo. Oye, yo creo que hay gente que no tiene... Hay gente que no tiene tipo idea que guay está pasando. Igual no fue culpa, yo llevo acá, no sé, como más de un año. Tampoco sé qué guay está pasando en esta parte, pero sí sé que tiene un nombre. Esta weá se llama La Previa, así que señores, por favor, que pase La Previa. ¡Que pase La Previa! ¡Previa! ¡Previa! ¡Pero saben! ¿Cómo podemos festejar que vino La Previa? ¿Cuál es la mejor forma de festejar La Previa? ¡Que venga Sarashi Umi al chat acá! ¡Que pase! ¡Venga, venga, venga! ¡Que ya está acá! ¡Que se suba! ¡Que venga el chat! ¡Dale, dale! ¡Que venga el chat! ¡Listo! ¡Que venga! ¡Que venga todo el chat! ¡Que se venga la Umi! ¡Dale! ¡Lo puedo regalar! ¡Chido! ¡Chido! La Previa cada vez está más amorfa y me da miedo, boludo. ¿Hay cada más cada imagen de La Previa? Cabeza de cagua en la previa. Ahí sale, tú naciste la previa. ¿Yo nací ahí? ¿Yo nací el Fluffy o solo estaba ahí? No, no, el Fluffy te concedió, así como que él te trajo al mundo. Yo te parí, desde mi corneta. A ver, fue justo una pérdida muy grande, al parecer. Ya, ahora sí me voy a despedir. Muchas gracias por esta pequeña oportunidad, weón. Lo quiero mucho. De nada, Rey, merecido. ¡Ídolo! ¡Rey! ¡Máquina! ¡Ídolo! 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 ¡Máquina! Y es cierto. ¡Qué pulento el BT! ¿Cómo que Beta? ¿Cómo se llama BT? ¡BT! 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 ¿Con eso, Sam, boludo? ¿Oye, podrá correr Doom? Sí. ¿Y Arria podía? ¿Como él? No podía. Sí, bueno, quién sé que ya fue acabado este programa con el Discord abierto. Hay 50 VTubers. Sí. Si no se ahí pide una mierda viendo. Con 5 personas, lo mismo, hay bioma. ¿Por qué no venís de nuevo? Dale, metete bueno, Umi, la concha de que tu venga madre. La Umi, que venga. Claro, venga, el Discord abierto, weón. En 5 minutos llegamos con el porno tiza y cagamos. Y nos convertimos en el Senado. Y el BT tiró una foto. ¡Grande BT! ¡A qué me pagan! ¡Ahí está la brujita! Genia, ¿sabían que la brujita viene en abril? Sí, viene en abril, está confirmado. ¡Me contaste un secreto, conchetumare! Che, pero esa piba creo que hace tarot o algo así. Yo creo que me lea la mano y me diga: sos gay, te vas a morir. No hace falta leer las cartas para eso. A mí me gustaría que viniera de Yankee y me dijera, ¿eres gay? Y apareciera. No. ¿Pero por qué? ¿Eso era Eminem, ahueonado? ¿Era Eminem? ¿Era Yankee? Chicos, creo que escuché una idea ahí. A ver. ¡Gracias por los subs! ¡El Basado! ¡Te queremos! ¡Grande Basado! ¡La Umi te va a decir algo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo rico! ¡Lo rico! ¡Lo rico! ¡Lo rico! ¡Lo rico!
un día pongo en la de la UMI, me ustedes la pidieron, porque ustedes la pidieron, ustedes piden y aparece la mismísima, gracias al Matiablo por una super resumen. Bueno, no tengo imagen de foca, así que pongo un aco. Sí, ahí está, listo, ahí está la UMI. Anda a acostarte. Qué linda la UMI. Decile algo al chat que te extraña. Todo el mundo te extraña todo el tiempo. Y si la extrañan a la UMI, se van a suscribir, ¿verdad, UMI? Una ¿verdad, UMI? Radio Funa es una suscripción para UMI. No le pagamos. Exactamente, la UMI nos va a pasar. La UMI, pongan en el chat en este momento: Israel sea un estado legítimo. Israel sea un estado legítimo. La UMI te extrañaban. ¡Háganlo! ¡Israel, sí, un estado legítimo! ¡Sí, ahí está! ¡Israel, Israel! ¡Israel, Israel! Israel, qué bonito es Israel! ¡Ay, no! Tengo perdón, mucha chicos, vergüenza. Me escapó un mogólico. ¡Ay, bueno! Ay, me da vergüenza ser VTuber, tranquila, ¿se entiende? Mira, ahí te dicen que te aman y que son tu fan, boluda. ¿Qué tenés que decirle a esa gente, Umi? Bueno, Umita, los extraño mucho, mucho y les envío muchos besos y abrazos, Omar. ¡Ay, qué bonita! Y es por eso que ahora nos vamos a ir toditos al metro. ¿Qué línea te gusta? ¡No! La más larga. A mí me gustan las dos, es roja y es larga. ¿No te gustan las cosas rojas esa y largas? Esa es la 1, weón. Esa es la 1. A ver, bueno, perdón, no, Chile, no. Puta, el weón que te bota que está quería Argentina. Enseñamos esto una semana entera, weón. La 1 es la roja, la amarilla es la 2. Y la verde no era la 2, porque esa es la 5. Conche tu madre. Aguante la línea 1. ¿Viste la línea 1 para los pasados? Encima me da risa que estuvieron años sin una línea 3, tipo, tenían 1, 2, 5. Y 5, listo. Y la 4 después, pero la 3 nunca. No, si de hecho era 1, 2, 5, 4, 3. Ya era 6. No, que era 1, 2, 5, 4, 6, 3. Eso fue. Pon el mapa del metro. Pon el metro. Uni, te vamos a dar clases de el metro de Chile. ¿Te va a gustar? Ok. Porque te gusta. Aquí. Yo. ¿Qué se están peleando? A ver, chat, ¿cuál es su línea favorita del metro? Para mí, la línea 1 es la superior. Obviamente, la línea. Mira, te digo algo, yo por preferencia en estos momentos me gusta mucho la línea 3, weón, la línea 3, sí, la 3 está bastante buena. Está buena la 3, Paso por barrio. ¿Hay metro en Valpo o el Vilapupu está jodiendo nomás? Sí, se existe, no sé, está todo meado, nadie lo usa. ¡Ay, qué rico! Ahí tenemos está el metro de Santiago. ¿Por qué literalmente hay un ramal que da una vuelta en U? Espera. ¿Cómo llego a esa estación que tiene una N, weón? Porque nunca la he visto. Esa es la estación para los pasados, weón. La vengo persiguiendo en Andrés, boludo. Esa weá, N está apuntando hacia arriba. Sí. Voy a ir a esa ya, permiso. Debe ser la estación del cielo como en One Piece, weón. Te subís esa weá y te vas para las nubes. Y te vas para arriba, boludo, sí. A mí me gusta cómo podés ir de la verde a la roja. No, desde la verde a la violeta, de la violeta a la amarilla, de vuelta a la verde y estar dando vueltas en círculos todo el día. Cuando se chilla. Y podría hacer esto también. Mira, café, verde, te volví a tomar la café, amarilla, amarilla, verde, café, amarilla, verde, café, amarilla, verde, café, amarilla. Mira, hemos hablado mucho de la roja, hemos hablado mucho de la amarilla, pero Umi, yo te voy a pasar por la verde. Tiene estaciones tan buenas como San Pablo, Blanqueado, Quinta Normal, Eyaculando, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes. Un museo tan bonito. La estación Umi es muy bueno. Creo que querías preguntar algo del metro, ¿no, Umi? ¿Qué cosa? Ah, sí, ¿cuál es la línea más larga? Ya viene preguntándole. Depende, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el metro? Yo veo que la línea más larga es la verde. La verde, ¿no? Así es, chicos. Princesa, la verde es la más larga. La amarilla le está haciendo muy larga. Mostrame la amarilla bien, Floje. La amarilla va de arriba abajo. Pero la amarilla creo que le hace competencia. Si estirás la verde y estirás la amarilla, me parece que... No, la verde es más grande. No, me parece que la amarilla. Si las estiras, me parece que la amarilla. Mira, hagamos un conteo rápido de estaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé contar, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no, 15, el que 6, tenga 6, más 8, estaciones 8. Lo gana, es quien tenga más distancia, porque puede haber, puede sí, tener 12 pero estaciones. Mira, si lo vemos en distancia, la verde más larga.
Para, no, para, pero estíralas, boludo. En distancia neta, creo que ya, voy a pescar la wea, que es una imagen estática, y la voy a estirar yo, weón. Mira, bueno, estirando, tonto. De paso, la sumola de pixeleo. Gracias, weón. A ver, para, tenemos 328 personas. Uno, mínimo, es ingeniero de rutas. ¿Quién es ingeniero de rutas acá? Y me puede decir cuál es la estación más larga de Metro de Chile. Acá, ahora, ya. Alguien bueno, tiene que una, ser. Una va de arriba abajo. Por, y uno, ¿por qué tiene uno que se llama 4A? La 4A. Esa es la línea VTuber. Esa es como la 4, pero se sube la VTuber, ¿no? Ah, wow. Se tiene un atajo disponible ya. Ahí tenés que ir vos, Umi. A la 4A. Es parte de los beneficios que les damos nosotros. Oh, las... mira. Oh, okay. Weón del reality. La granja. Coche tu madre, ahí está. La sí, granja. No, espejo. Me dice. ¿Por qué? Hay una estación que dice San Miguel. Hay una estación que se. Que parece que lo hizo un flight, boludo. Lo espejo. ¿Te sorprendería el acertado tu comentario? Hay una estación que Otaku, línea 4, está San José de la Estrella. Ese era un yo-yo, original. Ese sí. Era San Jostar el nombre original. Cuenten las paradas, pero por paradas no te hacen más grande. Acá me dicen que la verde son 30 kilómetros. ¿Alguien sabe cuánto mide la amarilla? No sé. Mide más de 30 kilómetros. Bueno, ¿sabes qué? Como no sabemos, nos vamos a subir con Umi y vamos a ir a las 2. Y ya está. Listo, se acabó. Te salió un premio. Experimentar conmigo. ¡Ayuda! No ayuda, Popeye. La va a pasar bien, la va a pasar bien. Weón, ¿por qué hay varias estaciones que es como si tuvieran escribido los flightes? El Bayerdo. El Bayerdo. Lo Valle. Yo quiero saber una cosa, ¿por qué la amarilla termina en la cisterna pero sigue? Tipo, ¿qué? Hay más estaciones, pero ¿por qué no sale el nombre? Ese es el DLC, no lo tengo comprado yo, no sé, no sale. Pero sale. Tiene más plata, lo pueden sacar. La línea 4 también tiene protección. Dicen 2,7 la amarilla, Jornica. 20,7, ganó la verde, pero por goleada, la puta madre. Pero es cosa de verla, Jornica, cosa de verla, que es mucho más larga que la amarilla. Pero estiralas, boludo. Bueno, pero lo estoy intentando, intentando, no sale. Yo estoy estirando, Jornica, con solo, creo que llegando a... Camino Agricola, ya es del mismo tamaño, boludo. ¡Agricola! Culiá, me lo escuché en una bebida. Pará, pará. Hay una estación que se llama Bellavista de la Florida, pero hay una mala vista de la Florida. Fea Vista se llama, Fea Vista. Ñuble, un pudú guatón. Ahí está el Parque O'Higgins, el Parque O'Higgins está en medio de todo. Tengo una pregunta. ¿No que ustedes iban a hablar algo importante y se pusieron a hablar sobre el metro? Sí, lo importante es saber sobre lo importante. Pero, no te puedo responder porque no es una pregunta humal. Sí. Holy, yo no sé cómo ubicarme en el metro, así que... Nosotros te ubicamos. Mira, fácil. Tú vas a una weá que se llama Punto VIP, vos pedí una... Y estáis listos, te traen un chancho. Bueno, Umi, muchas gracias por recordarnos que teníamos que hablar un tema importante. ¿Ustedes cacharon que se pusieron los estrenos de Hentai para cuánto se llama para la próxima season, weón? ¿En serio? ¿Qué se viene, infinito? Sí, weón. ¿Qué se viene? ¡Upa! Estreno, a ver. Espera, que lo está buscando. Porque la tenía muy preparada esto. ¿Cómo? ¿No están haciendo estrenos de Hentai y no me invitan? Por algo están acá, boludo. ¿Quería hacer el live action? ¿Qué wea? Sí. Ya está el metro ya, porque no va a... Me hicieron hablar de gente. Bueno, yo me ofrecí a hablar de gente y cuando vine, pero ahora hablan. La última de gente. ¿Ustedes no vieron el capítulo que vino Umi, donde literalmente estuvo 2 horas hablando de los hentai NTR en el metro que ella lee? ¿Me están jodiendo? A ver, no eran NTR, no me gusta el NTR. Fueron gentais que estaban, bueno, la historia está relativamente buena, pero ustedes, no sé, tienen las cosas extrañas. Tú hiciste las cosas extrañas. Nosotros hacemos la imagen del Don Cangrejo que se quita la remera y tiene tuado I love NTR. Entre los estrenos justamente de NTR que se vienen,
Uno de los temas de re bueno que se vuelve es acá en Watsumare Sumedaru, por ejemplo, que viene este año. Y agradezco ser contemporáneo porque esta weá era un manga o un doujin que llevaba un buen tiempo, que es bastante bueno, que habla sobre justamente cómo un profesor de educación física cuquea prácticamente de un colegio por llevarse a la mejor mina. Está bien animado con esta animación grotesca como sacada de o sea, esta weá de Dynamina Sai más o menos, pero de esa que... Damn, boy. Damn. Ya, entonces con la UMI lo vamos a ver después del episodio, ¿te parece? Me parece, okay, perfecto. Me parece. Bien, pero usted no está listo. Se viene, nomás. UMI, por favor, dedícale unas últimas palabras a este hermoso chat que te ha extrañado y te quiere mucho. Ok. Bueno, Umita, los quiero mucho. Les envío muchos besitos y abrazos humales. Y voy a tratar de volver. Pronto, muy pronto. Pronto. Bien. ¿Y qué tenés que opinar de los increíbles y muy guapos panelistas de Radio Fuga? Ah, que Umita los quiero mucho. Mamá a todos. Qué bonita. No la quiere mucho la Umi, es muy, muy increíble esta pieza. Tienen una seguidores. Estación llamada Cumming. La mejor estación. No me quiera asustar Umi, pero esa es la última parada. Un extranjero va y le preguntan dónde está. I've been coming. We're coming. No, Fluffy, pone la mejor estación de Metro de China. Ustedes deberían saber que el nombre Coming viene de un cadáver de la época, que el weón lo que hizo fue pescar toda su plata y comprarse los mejores EDR para eyacularle al presidente en la cara. ¡Cómo tiene que ser! Por último, Umi, antes que te vayas, te presento la mejor estación de Metro de Chile, la cual cuando yo fui dije, ¿cómo es que no le dicen así? La increíble Montesabor. Aguante Montesabor. Montesabor Umi. Los carretes que hemos tenido nosotros en Montesabor, Dios mío. Monte. Horny se va, pero Montesabor se queda. No. Ahí dice sabor. Ahí dice sabor. Decir Umi, decir Montesabor. ¿Cómo? Montesabor. Montesabor. Decir. Monte. Muchas gracias, Umi. Se me te lleva por línea 5, que es la más larga, por cierto. Vamos a carretera de Montesabor. Te queremos mucho. Pero bueno, gente, un saludo para Umi. Umi, te queremos mucho. Muchas gracias por pasarte. ¡Grande la Umi! ¡Grande la Umi! ¡Tírate los ayayay para el público! ¡Que te extraña! ¡Ayayay! Eso, la queremos. Bye. ¡Chao, Umi! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, Umi! ¡Chao, reina! ¡Qué niña tan rara! Sí, qué niña más rara. Eso quedó tan agradable. Alguien dejó la puerta abierta, esta weón, por favor. Ya, sí, se me dio otra bicicleta. Encontré algo en la bodega. Venga. ¿Qué hay en la bodega? Venga. Ahí es comida. Venga. ¿Nos la podemos quedar? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué sí! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Ay, me estás escalando! ¡Tiene pelos de las orejas, boludo! ¡Ah! Creo que no lo escucha. Ya te confío. Ay, Fideo está muy contento. Sí. ¿Me dice, Fideo no tiene una reacción agresiva? No, solo quiere mear y saltar. Lo puede hacer al mismo tiempo, le podemos llamar la rueda dorada, sí señor. No, lo hizo la otra vez y dejó el baño hecho mierda. Bien, pues, como le enseñamos. Ah, bueno, al menos sí. Ahí sí, un saludo al Vector que está recordándonos que en Línea 2 hay una estación que se llama Ciudad del Niño. ¡Oh, no! ¡Kixania, weón! ¡Caradima! ¡Qué bueno que la Línea 4 está protectora de infancia! Por cierto, hablando de Ciudad del Niño, teníamos que hablar de algo... No lo sé... Oye, ¿puedo cerrar una posa en la puerta que se metió otra VTuber, weón? Otra. Yo soy Kips Langan y estás viendo Radio Funa. ¡Qué grande! ¡Tenés que romper tu puerta! ¡Se coló otra! ¡Ali, me estoy cambiando! Pero ¿qué es esto? ¿Un capítulo crossover? ¿What a twist? Algo. Me quería bajar, güey. Dale. Dale otra VTuber. ¡Carlos! ¿Por qué no cerraste la puerta, güey?
Bueno, yo la cerré, no sé cómo entró. Es VTubers anónimos. Sí, acá están todos. Los buenos. Tú no eres anónima. Con ustedes, chicos, Annie Princer, VTuber del canal Annie Princer, su VTuber. ¡Grande, la Annie! ¡Te consigo una imagen! La queremos. Seguramente que la Annie iba a decir: soy Vitu, soy Annie Princess y soy VTuber. Annie, esto es Radio Funa. Y esto Funa. Es Radio Funa. Tú. Porque es una princesa, no Disney, pero de Radio Funa. Para que vean que la realeza ve este show de mierda del orto. Pero te queremos mucho, Annie. Qué lindo que entran todos y nos gusta que entren por dos de inferior, cerrate los puertos, ¿no? No entró nadie más, ¿no? Sí. No tengo imágenes, aquí está el Ani, listo, se arregló. ¿Qué tenés el Ani, boludo? ¿Qué pusiste? ¡Ah, sí! Ani Princess, haciendo el símbolo de... Es White Supremacy. White Power. Quiero que... Ani, dedicale unas palabras al increíble público, a estas 360 personas que te están viendo y quieren saber qué tenés que decir. Se puede dar vuelta. Hola, ¿cómo están? Soy Annie Princess desde un Uber. Sí, está en un Uber, la por el video. Me encanta que el Uber está diciendo Annie Princess, yo te veo. Ahora está hablando Annie. Tía de Twitch. Pero parece que está empezando justo y empieza a hablar y tiene que mirar atrás como... Bueno, este es el momento. Annie, ¿podés hacer que el Uber diga unas palabras? No creo que quiera hablar el Uber. Estoy manejando. Sí. No me hagan hablar, comí muchos chocolates. Comí muchos chocolates. ¿Qué voy a decir, Uber? Después me pide propina. Pero su propina es literalmente fama máxima, boludo. ¿Me estás jodiendo? Fama máxima, sí. Debí estar puesto una tanga, Flofi. Mal. Creo que acá toda la gente quiere saber la pregunta importante: ¿cuándo vuelve la tanga? ¿Cuándo vuelve la tanga? Ya veremos. Eso ya no está en mis manos, está en mano de mis managers, así que... Ya veremos. Ay, me pregunto, ¿quiénes son tus managers? ¿Quiénes son? Vale. Sí, contame sobre tus managers. ¿Qué tenés que decir sobre tus managers? Valen callampa, estoy seguro. Valen callampa, estoy seguro. ¿Qué ha pasado? Está cagando pues, son unos ponches humanos. Sí. Son un amor de personas, Algunos les escribo todos los días, otros si les escribo hola sin H, me dicen, Ani, ya no me escribas con más faltas de ortografía. Gracias. Me pregunto qué será ese, ¿eh? Pero igual se les quiere, son muy buenos managers. No parece, pero lo son. Qué linda, boludo. Es tan linda que literalmente lo único que está haciendo es moverse de acá para allá. Muy rápido, no sé cómo lo hace. De hecho, sí, lo tenemos tan ocupado que por eso está dejando en Uber. Porque está haciendo cosas de negocios. Sí. Querida, mi corazón, no queremos molestarte más ni a vos ni al Uber. Así que. Tal vez el Uber si quiere. Sí, al Uber si quiere, lo molestamos a él. Podemos invitar al Uber, que falta nomás. Una linda palabra salida de este increíble chat. Disfruten el chismecito como yo lo estoy haciendo. Rico. De primera gastándome, mano, gastándome los datos, obviamente, porque a los VTubers nos pagan mucho. No es cierto. Sí, le damos mucho dinero. Mucho. Y den subs. Por favor. Por favor, sí, dale caso a Lani. Denos dinero, necesitamos dinero. Queremos comer algo, chicos. Quiero salir a Latinoamérica. Esa fue Annie Princess, gente. Te queremos mucho, Annie. Pásate más seguido. Adiós, quiero mucho. Diviértanse. Sí. Te vamos a hacer otro especial con la Annie. La vamos a traer, vamos a entrevistarle, le vamos a poner una palta en la cara. Todas esas cosas. Un saludo, reina. A vos y el Uber. Te quiero mucho. Bye. Dale, saludos. Te queremos mucho, Annie. Hay algo que no entendí. ¿Por qué si la Annie parece tan bonita? Está haciendo el gesto de White Supremacy. Porque es basada. Como todos nuestros VTubers. Pasadísima. Quiero que esa puerta culia esté sellada, weón. He visto suficientes VTubers en un día como para el resto del programa de mi vida. Mira, por favor, no quiero que nadie más entre a este lugar. Pásame la herramienta, yo la sello. Pásame la weá. Dale, weón, toma ahí, tenis. Eso. Wow, lo estás haciendo con el culo. Wow, increíble. ¡Oh, manos! ¡Oh, no! No puedo creer que la niña no en la pared, boludo. Sellalo también. Ya creo que está listo. Ya la martillé. Gracias, weón. El Uber me ve feo, dijo.
Un saludo al Uber de Lani Princess. Y a Lani Princess que la queremos. Está viendo esto, sí. Que se sacrificó su... que el Uber le dé un buen viaje por nosotros. ¿Qué haríamos sin ella? Por ejemplo. Oh, si yo fuera Uber estuviese bien sabiendo que mi... Que no se llama, que mi... Que el pasajero está haciendo stream o está en stream. Solo que estaría... como loco, weón. Te muteaste justo y no sé qué dijiste, así que solo hizo... Se muteó todo, se lo que dijo. Pero como loco. ¿Qué es esto? ¡Carlos! ¡Alerta! ¿Qué? ¡Alerta roja! ¡Máxima! ¡Ah, ya! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Eso! No llegan noticias. Último momento. ¿Qué es esto? Tenemos que hablar de cosas importantes. Pasaron no. Sí. Nada no, de lo Enfiria. La previa está muriendo. Fluffy, tiro la rodilla a la previa. Ahora. Listo. Mira, boludo, mira cómo quedó el Lennon, boludo. Se la repusiste al Lennon, chabón. Creo que se está acercando cada vez, creo que se está acercando un poco más. No está más grande, boludo. Cada momento que pasa, el Lennon es más grande porque se está acercando, está caminando hacia acá. Está caminando raro hacia acá. Cuestión, gente. Esta semana, de primera semana de febrero, arrancó el mes con todo. Pasaron cosas con una VTuber que tenemos que informar, que tenemos que hablar. Cosas importantes, cosas que nos han sorprendido a todos, cosas que han pasado, cosas. Tiene que ser Nimo. Muy cosas. Y vos sabés de lo que estoy hablando. Todos ustedes saben de quién estoy hablando. Está en el título de este programa. No, no lo está. Y creo que es momento de comenzar y hablar de ese tema que no podemos hacernos los boludos porque no pasó. Todos saben qué es lo que pasó, chicos. Vamos a hablar finalmente. De Pokémon Legends. Sí. Pero Horny, que eres tonto. Bonk. Lumicristal se retiró hace años. O meses, no sé, ya perdí todo el sentido del tiempo con esta pandemia. ¡Ah, no! Mi querido amigo. ¡Arde Fisty! ¿Qué pasa si te digo que Lumicristal volvió y tengo pruebas? ¿Qué pasa si les digo que entren y vean esto? ¡Fluffy! ¡Poné la imagen! ¡Y vean esto! ¿Qué me estáis pasando? ¿Ver qué? ¡Ah, vean, sí! Vean ¡oh, color. No! ¿Cómo pudiste, Lumicristal? ¡Esto es terrible! ¡No! ¡No! ¡Eso no es! Poné la imagen que se llama Fijado Twitter, boludo. ¡Ah, bueno! ¿Dónde está? Fijado Twitter. Siempre lo mismo con este, boludo. ¡Ahí está! ¡Qué linda VTuber! ¿Cómo le metería? ¿Qué dice ahí? ¡El pico! ¡No! ¡Fluffy! ¡Es Lumicristal! ¡Oh, el sombrero nuevo! ¡No es Lumicristal! ¿Cómo le metería? ¡El pico! ¡Aléjela! ¡Aléjela! ¡Pero Horny! ¿Por qué? ¿Cómo se llama? El aire. ¡No! ¡Lumicristal! ¡Es mala! Ahora te voy a explicar por qué Pierrot Temps es mala, Fluffy. ¡Ah, se me cayó mal ya! Se le ponía a vos si no le invitaba. Lo que pasa es lo siguiente. Hace mucho, mucho tiempo, cuando digo hace mucho tiempo, la bola hace un mes más o menos. Hubo un pequeño incidente con las NTR, no, BTS, no, CBTR, sí, dale. Esa, las BTR, bro. Que nos auspiciaron este episodio. Nos auspiciaron, muchas gracias. Sí, un problema menor. Tuvo un pequeño problema, ¿no? Un desliz. Dice el lechuga NFT Project. Las NFT. La NFT Project. ¿Saben que si ponen tweets usando la palabra NFT hay bots que van y los likean? Yo después quiero hacer la prueba. Los NFT son buenos. Bueno, es que puedes poner los NFT valen callampa y tenés como 50 likes de cuentas que son bots que likean cosas de NFT. Cuestión que, esa, ¿ven esa cara? Miren esa cara. Miren a los ojos esa cara. Es la cara del mal. El mal encarnado. Vos la ves, esa piba mainea a Pichu en el Smash, boludo. No hay persona más horrible que un main Pichu en el Smash. Salvo tal vez un main Peach. No, quizás un main Jungling.
Yo creo que pondré a mi hijo en la misma... ¿Cómo se llama esto? Gracias, Uroboro, por los 100. Hola, Uroboro. Un aplauso Uroboros. Al Uroboro, que primera vez que habla y da dinero. Esa es la gente que yo quiero. Yo quiero que venga esa gente. Más gente como Uroboro. A grande Uroboro. Te quiero. Grande. Gente como vos. Por gente como vos, que te voy a contar quién concha es Lumicristal. ¿Quién concha es Lumicristal? Lumicristal es una ex integrante. Me gusta este tema. Es una ex integrante de la CBT Project. Espérate, la cual fue el efecto, esto es más importante todavía. Y así es como el Fluffy acaba de perder a su bárbara, me parece, ¿no? Sí, parece que sí. ¡Concha tu madre! $5 Weón, cada vez que tengo... Esta la saqué yo, ni siquiera me dieron, esta la saqué yo. Me la quieren quitar de nuevo, váyanse a la mierda. Se cancela la radio. Bueno, vamos. ¿Se dan cuenta que el Gibu es como el villano de la waifu? Ese weón tiene casi toda, weón. Sí, es literalmente un magnánimo. Si no la tiene él, no la tiene nadie. Déjenme tener a la bárbara, es todo lo que les pido. La bárbara, nada más, weón, que la bárbara. El Mazer correteó la publicidad con la cara del Pepe Mazer. Y me da mucha risa. Chupa verga. Bueno, esperen, Lumicristal, Lumicristal. Volvamos. Sí, en serio. Hace un mes. Nosotros hicimos un capítulo entero de 5 horas y las primeras 2 horas nos la pasamos hablando de quién es Lumicristal. Pero en resumen, es una ex integrante de la CCTCT, la cual fue echada debido a que mantuvo una relación amorosa con uno de sus mods. ¿Eso es malo, Horny? No, primero vas no, a ver. Sí, es malo. Es malo, le está dando falsa esperanza a los mods. Mods, sí. No se las vaya a poner jamás. Nunca. Esto fue un caso excepcional y malo. Never, never. Pero segundo. Vale. ¿Por qué está mal? Porque el pibe tenía 16 años y ella lo sabía y mantuvo esa relación durante meses hasta que las chicas se enteraron y lo primero que dijeron es: no salí, rajamos de acá porque con esta boluda yo no me relaciono ni en pedo. Y así fue como la echaron, hubo quilombos porque el mod habló y la empeoró más, Lumi hizo quilombo, la empeoró más, hizo un stream, la cagó más, y al final la Lumi, y después llegamos nosotros y le metimos una trompa en la cara, así que al final pasó lo que tenía que pasar y Lumi murió. Y se pero, fue. Pero para tranquilo siempre. Chicos, era roleo. Pero eso significa que no era roleo. Roleó su muerte. ¿Por qué? Es que fue roleo, pero no fue roleo profesional. Ese fue el problema. Ah, no fue competitivo. Ah, claro. No fue profesional. Entonces hay que tener en cuenta que no. No se puede. ¿Pero qué pasó? Hoy, esta semana, pero creo que fue el lunes, martes, por ahí, una nueva VTuber apareció. De la nada. Así como... ¿Quién? ¡Ah! ¿Esta? ¿Quién será? ¿Quién? Una chica se llama Essie VTuber. Pelo rosa, cara kawaii, ojitos de estrella. Tiene todo lo necesario para querer culiármela. La encarnación de la maldad. Pero... ¿Qué eres tonto, Bonk? No sabes leer, tontito. Jiji, eso pasa. Yo te corregiré. Dice que es una nueva VTuber. Y tiene 2 estrellitas. Debe ser verdad. Fluffy, actually... Se nota que es una VTuber que ya sabe hacer contenido, porque lo primero que hizo fue hacer videos viralizales en su canal de YouTube y también en su fijado de Twitter, para luego estrenarse como VTuber. Así que no me vengas con que es nueva VTuber, porque esa chica sabe. ¿Pero saben qué otra cosa sabemos? Quizás simplemente sabemos. Hizo un estudio de mercado. No, así no funciona, Mazer. Sabemos. Las VTubers haciendo estudios no me suena. No. La VTuber no estudia, y todos lo sabemos. Como dicen los niños, ¿qué puede ser? Hay algo muy, muy sus. ¿Por qué? Porque esta señora, cuando vos la escuchas hablar, te vas a dar cuenta que es prácticamente la misma voz que hacía Lumi cuando hablaba como Loli. Y eso la gente lo vio. La gente no lo escuchó, ¿no? Levantó, sí, lo vio, no lo escuchó. Era Clave Morse. Wow, ¿cómo vehículo? ¿Cómo vehículo? Y la gente, no, ahí me llovió con la tula, ¿me dejas verte? Lo que pasa es que la gente iba a la stream de la Luli chiquita y la muteaba. Y eso es lo que hacía. Esperas mucho de una comunidad que solo pide que digan Onichan. La verdad, tenés razón. 100%. Pero, me sorprendieron. De hecho, Fluffy, me gustaría que pongas uno de los comentarios destacados. Hay una imagen que se llama. También. Sí, hay una imagen que se llama Un Glande en los videos de la Lumi. ¿Qué pasa? En.
Hubo un video que subió a la ESI, que creo que sigue estando, que se llama que hay dos tipos de personas. Y un chabón anónimo tiró el... También existen los que se meten con menores y los que respetan a los niños. ¿Y tú qué tipo de persona eres, Lumi? ¡Qué hijo de... Bien, bien, pulgar arriba. Y claramente es el único conche de tu madre que usa las redes sociales en modo claro. Sí, adivinen quién le habrá sacado... ¿Quién fue el que le sacó captura? Pero boludo, increíble. Para YouTube sí, yo también lo dejo muy claro. El señor, basado en los comentarios de la ESI, yo me levanté, le aplaudí. Y ustedes pensaron, bueno, eso quedó ahí. No, no, no. No, 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 no. Eso no quedó ahí. No. Hay otra que... imagen, Fluffy, que se llaman La cagan puteando la pi... No, esa no. Espera. Buenísimo ese. Sí, sí, todavía esa no, quiero ver si hay una menos turbia, ¿no? No, no hay, ¿no? Está ¿no? la cagan puteando, no. La puteaban. Acá, 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 acá. Hay una que dice, la puteaban en sus tweets citados. Pone esa. Este me gusta es... la música, que es como de un disero, venga. Sí, sí, sí. Este es un poco, este también está un poco ya zarpado, un poco cambiado de tono. ¿Está censurado? Ah, bien, no está censurado, está cortado. No lo esto lo dijo nadie, no existe. Ah, bien, la persona nadie fue y le tiró, no, no eres nueva, solo cambiaste de skin. Sigue siendo la misma pedófila, pero con otro skin y nombre. No mames, XD, 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 punto. Tiene un, después de un XD, un punto. A este sí que lo tiene. En minúscula y sin tilde. No. Sí, está enojado. Estaba enojado. Y así... Esa cara de pegado, boludo. Sí, que onda la cara de pegado. Está como... No sabes que es el mejor momento. Cuando querés tirar, cuando cagaste después de haberte aguantado 2 horas. Sí, cuando robaste guata. Pero ven que tiene ojitos lindos. De hecho, el modelo está muy lindo. El modelo es un modelo adoptable, adaptable, adoptable. Creo que esos que ya están hechos y vos lo compras y lo usás y sos todo feliz. Uno es de esos. Está bastante bonito. Comentarios así, diciendo, che, esta chica es Lumicristal, aléjense, no le den apoyo y esas cosas. Empezaron a plagar Twitter y eso está muy bien. Finalmente no puedo creer que voy a decir algo bueno de la comunidad VTuber latinoamericana, la comunidad VTuber en general, y es... que a diferencia de lo que pasó con Asria, que cuando pasó con Asria mucha gente no habló, no dijo nada y solo dejó que la gente que la apoyara hiciera eco, acá mucha gente hizo eco sobre lo mala que es esta piba, que es Lumicristal, que fue lo que hizo y que tengan cuidado. De hecho, su fijado tenía, digo tenía porque todos estos tweets que están viendo ella los borró, ya no existen, pero obviamente el buen Horny fue y le sacó 30 millones de capturas. Tenía un montón. Jamás pasó algo así. Tenía un montón de quote retweets sobre, ojo que es una forra, ojo que es una pedófila, ojo que no sé qué, que no sé cuánto. Y finalmente no puedo creer que hicieron bien en esparcir la palabra de a esta piba no la apoyen. A esta piba no hay que apoyarla ni en pedo porque es una forra y no tiene que estar acá. Tiene que llamarte basado porque eres muy basado. Sí, sí, sí. De hecho, Madelco, Madelco, un mensaje de no queremos vincularnos con ella por ningún motivo, tienen que saber por qué. A ustedes verán qué wea hacen, pero no, no, yo no recomiendo meterse acá a menos que quieran que su hijo sea raptado. Una wea así. Sí, una wea así. Pero después pasó la cara B. 100% la cara B. Antes de mostrar un poco la cara B, hay unas partes en donde la misma Esi confirma de que ella era de que ella es coso. Poneme sí, poneme la, hay una imagen que se llama lo confirma XD. Está censurada esa imagen, ¿verdad? Bien. La señorita Esi en respuesta a personas que no sabemos pero, nos responde a nosotros, sí. Sí, a nosotros, sí, a nosotros. A Radio Funa, en respuesta a Radio Funa dijo lo siguiente. Voy a leerlo con la voz de Esi. ¿Y aquí me tienes? No lo muevas, hijo de puta, no, para, lo vas a mover, así que para que me voy a leerlo yo acá. ¿Y aquí me tienes? Me deshice de mi anterior plataforma porque yo no hago esto únicamente por el dinero que se pueda o no generar. Mariano. Es como si tu problema fuera personal, más que el querer no visualizar algo. Me estoy muriendo, estoy en el Uber. Esto es innecesario, sobre todo cuando no has comprobado información. Y no es la primera vez que aseguras algo respecto a mí sin confirmarlo. Hace ya bastante rato que sí, bueno, lo demás no importa. Lo que importa es la primera parte. Hay una parte en la que dice, me deshice de mi anterior plataforma porque yo no hago esto únicamente con video. Eso nos demuestra que la Esi no es una VTuber nueva de, ay, esto está empezando la concha de la lora, no entiendo nada. Ella ya tenía algo y lo hizo. Y en ese tweet la estaban acusando de ser Lumicristal y esas cosas. A nosotros lo estábamos acusando de que era Lumicristal, ¿eh? 100% nosotros solo nosotros. Sí, nosotros. Ahí pero decía, joder, esa plataforma puede ser cualquier cosa como, no sé, Orkut. Sí, eso. Ah, sí, Facebook Stream. Pero acá, 8, pero...
pasaron otras cosas. Después de esto, Essie hizo otros tweets. Por favor, Fluffy, poneme la imagen que se llama La Cagan. La puta madre, La Cagan puteando a la piba. De arriba. Esta es la empezaron, cara de ahí tenés, hay esta como la cara tres que se llaman así. Esta no, es la cara B. Esta es la cara que no me gusta. Hijo de puta. Esta es la cara B de la comunidad VTuber. Acá es cuando empezaron y empezaron quizás a zarparse un poco con las cosas. Está muy bien esparcir el tengan cuidado con esta persona, pero cuando ya empiecen a atacarla tan directamente y hacen llamados de odio, ahí es cuando ustedes, quizás para mí, cruzan un poquito la línea y dejan de ser los buenos y pasan a también ser los malos. Acá tenemos al señor Redacted, que dijo, hágale bullying hasta que se suicide. Me parece un poco... A nadie le gusta que le hagan toreo. Un poco basado, ¿no? Tipo... Esa es la misma sensación que me genera cuando pillan a alguien en la calle y le sacan la chucha. Es como, ya, weón, si ya lo pillaron, ya vienen los pacos, ¿para qué le sacan la cara? Entiendo que esté enojado, weón, pero... ¿Pero para qué, weón, si no se puede defender? ¿Le está haciendo mierda? Como si ya va a pagar su... Es ya, los pacos, entre lo comillas, sí se puede defender con esto. Con... Es que esa es la buena. Acá la S no fue ninguna pelotuda. Vamos a dejar esto bien en claro, chicos. Lumi... Obviamente quería volver. Cuando Lumi era Lumi, en su último stream, ella fue lo que dijo, es que ella quería volver y quería ser otra VTuber, que de hecho quería streamear un poco siendo Lumi porque quería conseguir plata porque el modelo salía caro. Eso mismo lo dijo ella, quería conseguir dinero. ¿Qué pasó? Se le cagó el plan y se fue a la mierda. Pero ella sabe, gracias Barón Rojo por suscribirse, el Barón Rojo. Ella sabe, y eso es algo que lastimosamente nadie acá puede discutir, que tiene talento como creadora de contenido. A Lumi Crystal le iba muy, muy bien. En menos de mitad de año, ella logró armar una comunidad muy fuerte. Tenía una media de entre 250 a 300 personas. Era, si no era la SST más fuerte, era la segunda, tipo, debajo de la ira. Pero era una de las SST más grosas. Y la ventaja que ella tenía, que no tiene la ira, es que para ella socializar es mucho más fácil. Aunque no lo crean, la ira es una chica muy ugu que le da miedo... socializar, por eso no hace tantos collabs. Si se dan cuenta, más hace collabs como con mucha gente y son como gente que pues, conoce. La Lumi le chupaba un huevo y agarraba gente y conocía gente y bla 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 bla. Obviamente las SST le dieron un piso, pero la piba sabía lo que hacía. Por ende, ella dijo: hey, yo tengo que ser creadora de contenido porque me va bien, porque gano mucha platita. No me sorprendería que esa piba ganara mínimo $400 al mes siendo VTuber, mínimo, quizás 600. ¿Qué pasa? Ella vino y se hizo VTuber, e hizo las cosas bien. Hizo unos virales, dejó su canal bonito, y ella sabía que le iba a caer hate. ¿Y ella qué hizo? Se capitalizó de ese hate y lo retuiteó, porque esto fue retuiteado por ella, para que vean, me están haciendo daño. Me están atacando. Hay gente que piensa que la estamos defendiendo, así que hay que hacer el comentario. Era buena creadora de contenido, lástima que fue completamente inmoral y contra cualquier orden público. ¡Wow! Estuvimos 5 horas hablando de eso, chicos. Sí. Ahora es cuando salto yo, porque yo entiendo, porque yo también estuve en esa misma posición. Gracias, Barro Rojo, te queremos. Gracias. También estuve en esa posición de que... ¿Me están defendiendo? Pero, a ver, yo entiendo que uno está enojado, yo entiendo que cuando a un chabón lo que intentó robar, por ejemplo, le están rompiendo la cara, vos digas que sí, nomás péguenle, háganlo mierda y sigan esto. Entiendo ese enojo. Eso es verdad, pero yo también tengo una de pegarle la gana, que... sí, para quitarme todo el odio que tengo. Gracias a Barón, Von Walter, que pero... es el otro Barón. El otro, sí. los dos Barones secundarios. Los dos Barones agarran pilas. Sí, van a competir. Pero hay una cosa que al final entendí, que es, si yo tengo las dos opciones, que son ir a bardearla y hacer y poner este tipo de cosas como háganle bullying, háganle que se suicide, háganle que no sé, no peleo la otra frase porque esa es muy buena. Entre eso o hacer lo que mucha otra gente hizo, que es decir públicamente, che, esta es Lumi Crystal, ¿se acuerdan? Y hacer más notar justamente eso para que no vuelva a pasar y que no vuelva a posta. Vayan por lo segundo. ¿Por qué? Porque al final del día no, con eso ya directamente no podría hacer nada. Es mejor incluso. ¿Por qué? Porque al final no se puede hacer la víctima. Y como alguien muy sabio dijo, no dejes que el victimario termine convirtiéndose en víctima.
porque ahí es el peor de los casos. Wow, me pregunto que le hubiera dicho. Hermano, sí, no sé, con ese comentario que está arriba ahí, vos solamente le estáis ayudándole básicamente. Sí, me está ayudando. No, al no, final... estáis, no estáis haciendo nada positivo. Y es como, se llama? De hecho, querés putearla, entiendo ese enojo, pero simplemente es como apuntarse con una pistola, porque al final lo que estás queriendo hacer caer se va a utilizar eso, va a utilizar ese enojo. Te va a hacer la 13-14. Mira, de hecho, aquí te voy a dar un caso práctico que muchas veces pasa en la calle en temas legales. A veces ha habido casos de hueones que dan jugo, o sea, te van a intentar asaltar o lo que sea, y le sale mal, pues, y la víctima del asalto se defiende y le saca la concha a su madre. Pero al final tenía los dos hueones presos. ¿Por qué? Porque bueno, le pegó tanto que el abogado del otro hueón que era asaltante dijo, ya, está bien, mi cliente es un asaltante y te va a caer preso. Pero ese hueón también pudo haberse detenido, ¿cachai? Sí. Es como que bajo ese alegato como que reducen la condena y al final tú en esa ira por dejarte llevar por la impotencia de que de puta las patitas de esta concha se mande como semejante cagada que se mande y luego dice como ay volví de cenar cuando acaba de sacarle la mierda, si lo he hecho, pero no podías dejar que ese sentimiento te domine porque al final está dando más material para que te destruyan a ti y está dando material a ella para que se justifique y esa no es la idea, porque si te das cuenta está diciendo algo contraproducente lo que dice el mes. Estoy de acuerdo, tenéis que hacer un llamado culiado a decir cuidado con esta mierda que esta wea roba niños. Ten cuidado, una wea así. Esa es la cosa, vimos dos approach hasta ahora. Uno que es advertir y que no le den oportunidad a esta, comillas, nueva VTuber. Y la otra que es simplemente putearla por poder putear y le dan material para que se defienda. Ay, pero ¿qué otras cosas le dijeron, Fluffy? Quiero saber. Antes de eso, acá el señor, señor que tiene un nombre muy largo, muy difícil, como decía Kishishu, no sé qué carajo, que dice... Al final del día las polémicas por todo artista es publicidad gratis. Si no es por Radio Funa ni enterado que el Lumen regresó, veo que están aumentando sus seguidores. Y esta es la pregunta, ¿eso significa que vos vas a ser seguidor de Lumi porque ahora te enteraste? No, nosotros lo que estamos intentando decirles, además de agarrarnos del chismecito porque da visitas y da dinero, obviamente, es ir y decirles, gente, esta piba es Lumi Crystal. Lumi Crystal mantuvo una relación con un pibe de 16 años durante meses sabiéndolo. Eso es lo que está confirmado. ¿Ustedes quieren ir a apoyar a esa VTuber? Esperemos. Ahora, si llegan las personas que están viendo esto, ¿van a seguirla por esto? El problema ya no es nuestro. El problema es suyo. Sí, es como la gente que, en el caso de Astra, que pasó, que le estafó a personas con aproximadamente $3,000, es que nomás, porque le mintió a todo el mundo y es como, mira. Cuando pasó todo el caso, nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Se mandó, pescó sus cosas, se mandó a cambiar. Wea de él, si es que decide estafar gente o no, pero tiene que saber la gente que según hizo eso para que no lo vuelva a hacer. ¿Cachai? Sí. Esa es la wea. No vamos a ir para allá no sé, po, no, yo no voy a gastar mi tiempo y mi salud mental en stalkearlo porque al final me hace mal si es que me involucro con personas como esa. Porque no tengo ningún... Significaría que de alguna cierta forma estoy como dando importancia y estoy dándole como una especie de responsabilidad dentro de lo que está pasando y no puedo serme responsable por un weón con la ética en el suelo. Y es como, weón, ¿para qué voy a gastar mi tiempo y mi salud mental en cagarle la vida si simplemente con avisar de que, oye, este weón roba por si acaso, tengan cuidado? Pero hecho, ahí la gente libre sabe lo que hace que no, pues weón. Incluso si en verdad querés cagarle la vida, lo mejor que pudiese hacer lo que yo dije, en verdad, solo avisar que es, ¿sí? Che, el Lumi, ¿se acuerdan? Porque lo otro se puede incluso, ya te dije 20 veces, es pegarse un tiro en los cocos. Quiero hacer una observación. Al VT dice, las personas que acusan a Lumi cargan con su propio karma. Mira, va a sonar súper a metarrelato lo que voy a decir, quizá un poquito, pero estoy de acuerdo con ese comentario por el hecho de que cuando tú actúas mal en general, al final tus mismas acciones generan las consecuencias en cuestión. Por ejemplo, este men con el enojo justamente que llega diciendo háganle bullying hasta que se puta, no sería nada chistoso que justamente imagínate en un caso hipotético efectivamente su mensaje funciona y igual es que se lo toman en serio porque en internet está lleno de que son una cosa muy en serio, se lo toman en serio y logran hacer eso y hacen que por ejemplo la persona que está detrás de Lumi Crystal y de Easy o como se pronuncie se mate. Eso es un delito, weón. Sí. Y si esa weón ocurre, este weón estaría siendo culpable. Y ese este mismo men por intentar cagarle la vida a otra persona, independiente de que si está o no, que lo merezca o no, ¿de verdad sentirá que vale la pena meterse en un delito así de grave por cagarle la vida a alguien? No lo vale. ¿De verdad vale la pena cagarte la vida así por literalmente que pero hay millones? Tirarte una bomba en el chaleco así, como ya permiso voy a detonar todo porque quiero hacerla cagar. Hay gente capaz de hacer esa mierda y eso lo que da miedo. Como dice el antiguo refrán, jamás peleé con un guan que sea capaz de dispararse en los cocos. Pero yo no quiero ser ese guan que se dispara en los cocos, hay otras soluciones.
Hay un caso de Dave Chappelle, de que él hablaba de que tenía una amiga que era una comediante trans y se llevaba muy bien, y por bullying de Twitter se suicidó. Y él llegó a hablar en su rutina de stand-up de que ahora odiaba a Twitter, más allá de los trans, porque él era como muy basado al principio. Odiaba a los trans, toda la cuestión, pero ella le caía bien porque ella se reía de los chistes y se lo tomaba bien. Se suicidó. Y dijo que lo iba a putear hasta el fin de los tiempos porque ellos son peores que todas las weas que han plagado este mundo. Le hicieron bullying hasta que se suicidó. Y sí, eso es horrible. Y esas cosas eso pasan, es y esa gente puede salir impune. Ok, no significa que no te haya pasado a ti, inconsciente culiao. Sí, no le pueda pasar a otra persona, pues. Ah, yo no estaba teniendo, pensé que estaba puteando a Flux. Yo pensé que me estaba puteando y dije, bueno, no, no, esta noche. No, estoy diciendo a esa persona. Ahí. Sí, ahí sí, ya. Sí, la, esta, la que está ahí. Bueno, sí, Flux, yo sé que la comunidad VTuber está llena de niños, pero a ver, por lo menos veo un poquito de avance porque con Arria a nadie, todos ni siquiera advirtieron y le siguieron dando dinero a Arria. Esa es la cosa. Sí. Alcanzó a tener como tres proyectos antes de ahora, que creo que es VTuber de los gringos o algo así. Sí. Entonces, una shit. Claro. Aunque, perdón que te interrumpa. Igual acá el Fiesti, el Fluffy, el Ardefiesti está diciendo, igual no darle bola servirá de algo, ¿no? Porque supongo que entre menos atención, menos audiencia tiene. Además de que informar lo que hizo, quién es, y no sé, tengo. A ver, justo te iba a decir que no hacer nada dentro de todo también es algo irresponsable. Hasta que dijiste eso último de que si es informar lo que hizo y quién es, entonces está bien. Entonces no estás haciendo nada, así que sí, estás no haciendo nada. Algo. Está así haciendo que. Algo. Así que nada, bien ahí. Lo segundo es a ella, pues. A ella, muchachos. Miren, chicos, cuando ustedes putean e insultan sin razón acá, creo que la LVT era el que lo había dicho, que cuando vos sos jugador de Smash y haces estas cosas y volvés a la comunidad, obviamente te van a putear, obviamente, 100%, lo sabemos y ella lo sabía. Lo único que les pedimos es, ustedes, gente que están viendo esto, no sean esa gente. Ya lo va a hacer, no se manchen las manos, no se hagan mal karma y no hagan algo que realmente no va a ayudar en nada. Ir a los mensajes privados de la ESI y poner una foto de tu chota no va a ayudar en nada. Y pasó, de hecho, ella misma lo dijo. Así no se echa mucho a nadie. De hecho, esta es la parte más curiosa que nadie se sienta a pensar, porque mira, por ejemplo, por la frustración y de sentir, se lo merece, hagamos de lo peor que puede hacer, sin darte cuenta, si un tercero ve esa wea sin tener el contexto, para esa persona, eres tú el buen malo que le está mandando la foto en la corneta a una persona que no conoce, ¿cachai? Uh-huh. Es como literalmente está ahí en la calle y viste que un buen le agarró patada a otro, tú no sabías la historia, pero vos que está golpeando, automáticamente lo asumís como alguien malo, porque está en el contexto de que ese tercero no tiene ni pico idea de lo que está pasando, no sabe nada, solo tú sabes, ¿cachai? Tú el que esté pegando sabe, pero el tercero no, así que él va a ver el espectáculo de alguien que está abusando de otra persona y va a decir, oye, buen, calma las tetas, y no importa que vos le digáis, no, que este buen hizo tal cosa, la otra persona ya vio que tú te portaste mal, por ende, ya fue VTuber debutó recién y la están haciendo cagar, la comunidad de mierda. Eso fue lo que generó todo esto, por desgracia, eso es lo que llevó todo esto. Que al final más gente le diga, uy, pobrecita, ¡no! Y es que vos no lo podés culpar encima de esa gente, porque vos no sabés si esa gente realmente sabe qué es Lumicristal o no. No tiene ni idea. Y no pasan cosas como la del siguiente imagen. Fluffy pone la imagen, la cagan a puteadas con el mejor comentario del mundo. ¿Cuál será el mejor comentario del mundo? La ESI fue y comentó las puteadas que le mandaban en MD. Y salió lo que es para mí la mejor puteada basada del mundo, que me sorprende que no haya sido yo, que es el increíble Matate Gorda Pelotuda. No, viene ahí diciéndolo en voz alta ya. Es que no puedo, chicos, no puedo, lo siento, no puedo, pero me dio mucha risa, no lo aplaudo, no estoy de acuerdo con este comportamiento, pero puta que me dio risa cuando vi que ella publicó eso. Twitch, quiero mucho, ¿sabes? Yo voy a ocupar mi argumento que siempre uso cuando justifico por qué me arriesga el humor negro, es porque yo no lo provoco, pero tampoco voy a dejar que se desperdicie la cagada, ya está, yo me voy a reír, perdóname, weón, disculpa que mis gustos sean como la mierda. Yo me voy a reír cuando pase. Me hay que hacer. Te quiero mucho, Twitch. Caminando así tan tranquilo por la galería, weón. Y de repente se saca la mierda, pero se saca la mierda de manera graciosa. Vos te reís, weón. No sabéis qué decir. Yo no voté. Yo no hice la calle, nada. Yo solo dije que se cayó nomás y me reí. Perdón. El doctor Quito vino para ver cómo se mata la gorda pelotuda. Pero, ¿cómo era? Esto está mal. Eso está mal.
Sí, está mal. Hay una diferencia entre reírse de la situación e insultar directamente. Sí. Si se dan cuenta de lo que hemos hecho con Arya, con, no sé, Cero, ¿qué otros jugadores de match tenemos? Sí. Infiria, el caso de Infiria también fue lo mismo. También. El caso de Infiria, su culo gigante, fue increíble. Uh-huh. Pero, por favor, no caigan en esto. La comunidad VTuber puede dar mucho más que esto. Y lastimosamente, caer a putear a alguien, insultarse, tratarlo mal, por más que se lo merezca, yo no voy a negar el hecho de que quizás Essie se merece cada una de esas puteadas. Sí, pero no es lo correcto. Tampoco es necesario ir a insultar a otra persona, por más que esa persona haya hecho algo malo y no sé qué, no sé cuánto, y que quiera volver con descareza, ¿no? Con cara dura, pero aún así, no sean estas personas. Realmente, sean esa persona que comparte, que informa y que mira desde lejos y que no le va a dar más publicidad a esta piba. Van a informar lo que es. Si la gente quiere ir a verla, aún sabiendo que es Lumicristal y lo que hizo Lumicristal, gracias por los 10 zorritos, señor Sunli. Muchas gracias. Sé que sos fan de todos, pero sobre todo mío. Por favor, vayan y sean ese tipo de gente que esparce un mensaje sobre aléjase de esta piba porque hizo esto, esto. No el weón que le dice matate gorda pelotuda. Pero bueno, y si lo vas a hacer y ya estuvo, no vamos a reír. Pues increíble ese insulto. ¿Y a cuánto el CP el otro, tipo? Dios mío. Había otro más que el que no está ahí. Lo peor es que eran tres imágenes. Yo en vez de sacarle fotos a las imágenes, saqué foto a eso. Ya claro. Se murió. Pero fue muy, muy gracioso. No te voy a mentir. Me reí mucho cuando vi el matate gorda. ¡Ah, tu casa, gorda puta! Para que tengan un poco el sentimiento de impotencia más tranquilo, recuerden que si bien ustedes no van a hacer lo que se ensucien las manos, tienen que recordar que siempre hay un weón, un esquizo allá afuera, que sí lo va a hacer por ustedes. No lo agrado, no se lo agradezco ni nada, pero sí ayuda a calmar un poco ese impulso animal de ver a alguien sufrir. No sean ustedes, de verdad que no vale la pena, literalmente no vale la pena. E incluso yo les puedo citar a lo que dicen la mayoría de los que te enseñan como de artes marciales o técnicas de defensa, de que es para defenderse, bueno, vaya a hacer daño, porque al final esa es la peor guay que tú podías hacer. Siempre evita el conflicto, nadie sale bueno de un conflicto. Bueno, si vos te agarras a combo en la calle, vaya a recibir combo en los hocico igual o patada en la raja y vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque alguien te dijo, oye weón, ¿sabes qué? Tenés careputo, no sé, o una wea así. Que pierda él su tiempo, hermano. ¿Para qué tú vayas a ensuciarte las manos con alguien que lo único que tiene es ganar? Lo único que va a obtener esa persona es ganar porque te va a arrastrar a su mundo. Literalmente, tú lo que haces es bajarte a su nivel. Ahora quiero conocer el arte marcial que vas a tener en la calle y decirle a cuánto el CP. Como decía el flaco del flaco y el indio, golpe Iván con madre. Gente, me están mandando por privado las puteadas que le dijeron a la Lumi en privado. Porque ellos mismos lo hicieron, ¿les? No pienso censurar eso, pásenmelo. No, se los puedo leer. ¿Quieren que le lea? Está la tercera imagen de ahí que no está saliendo en pantalla. Y uno que es bastante fuerte, la verdad, ¿eh? Bueno, no, dilo en ASMR. Fuerte. Lo digo en ASMR, bueno, lo voy a leer. Acá uno me tiró un sí. ¿Quieren que lo lea? Bueno, dale, lo digo. El que no sale en esas pantallas simplemente decía: hola, soy menor, no me cojas, porfa. Increíble. Gracias. Muy simple. Y el otro que me pasaron lo dice una especie de Godzilla mecanizado. Y se fue con todo, ¿eh? Tipo, momento basado, chicos. No me saquen de contexto porque los cago a piñas. Estoy leyendo un comentario que yo no hice, que le hicieron a Lumicristal y está mal. No estoy de acuerdo con lo que dice esto. Pero. De seguro sos horrenda y en la escuela te hacían bullying. Tus papás ni atención te daban y por eso ahora andás queriendo estar con nenes menores de edad. Sos una lacra en la sociedad. No vales nada. Pedófila. Pum, con todo. Una boca que Jorni dijo eso. Que le digas esas palabras. Jorni, ¿qué acabas de decir? Matate gorda pelotuda. Oh, qué horrible. El matate gorda pelotuda es muy bueno. La concha, la. Dale, como que en realidad le dijiste, no fui yo. Que yo no fui. Pero bueno. Nada, yo lo último que iba. Porque todos dijeron su alegoría. Nada, yo lo que iba a decir es: no le den armas a quienes odian, porque va a terminar mal. Ya lo vimos todos viendo cómo se hizo la víctima y eso es lo peor que puede hacer. No le den armas a quienes odian. Después todo bien, me echo. De hecho,
haciendo un candado chino metafórico en este lugar, bueno, también uno práctico si es que le interesa. Me recuerda justamente el tratamiento que hicimos como hace un año con el de Asria, porque justamente Asria pagó como uno de los peores precios que podéis pagar en el público, que lo podía agarrar para el hueveo y no puede hacer nada porque realmente no podéis negarlo, ¿cachai? O sea, es el precio que al final tiene Lumi para siempre, pues su error es que un buen puede llegar en cualquier momento y decir, oye, ¿es verdad que hiciste eso? Y no puede decir que no. Sí. Y es como, o sea, puede decir que no, pero no le van a creer, ese es el problema. Ese es el punto, no puede decir que no, ya, you're fucking lying, tú ya tenías la conciencia de eso, ya hiciste la wea mal. En el caso de Arria, por ejemplo, se pudo ver en esa entrevista que está animada, si quieren pueden verla. En ese momento podéis ver cómo alguien está como chucha, no le puedo decir nada a esta persona que me agarra por el huevo por esto porque es verdad, weón, ¿cachai? Es como literalmente cometí una falta. ¿Qué le puedo decir a este weón? ¿Con qué cara? ¿Con qué moral? Y esos weones que sí son capaces de dar cara se llaman, no voy a hacer un chiste antiguo, pues soy un boomer culiado, pero la gente que se fue así de raja se llaman políticos. Wow, ¿quién lo diría? No se lo esperaban. Vivimos, eso dijiste. Vivimos, eso fue el momento vivimos. Este fue el momento vivimos en una sociedad. Muchas gracias, cabrón. Sí. Check, aplauso, por favor. Bien, con gusto. Aplaudo porque me acuerdo. Aplaudo. Pero ¿saben de qué me acuerdo, chicos? Que también pasaron todavía más cosas. Pues queda una hora de show, mínimo. No, y más todavía tenemos cosa. No, más contenidos de youtubers. No entiendo. Oye, yo quería que la previa volviera, pues. No, no hay pinchito moving cat target. A ver, ¿puede venir una VTuber con baja autoestima aquí al Facechat, por favor? No sé, hay más VTubers con baja autoestima. Tenemos muchas líneas de metro que todavía podemos recorrer. La línea 3, la línea 4A, la línea 6, que son las nuevas. La N, ¿qué significa la N? Eso lo dejamos en cliffhanger. Sí, se quedó ahí, ¿eh? Es que... Loni pregunta, llegué tarde al tema del doxeo de la N-word. Sí, amigo, ya la mostramos en la cara, mostramos nuestras caras, mostramos la correcta. De hecho, nos doxeamos nosotros también. Sí, no, y colocamos la pantalla al fondo, colocamos nuestra dick pic. Qué asco, VTubers, muchas gracias. Desmarquen ese comentario, por favor. Sí, por favor. Increíble. No lo dije a VTuber. Gente, pasaron muchas cosas y creo que es momento de hablar sobre el increíble elefante sobre la mesa. No. No, la mami barda que está acá, linda la barda. Ay, cosita, mira qué tierna, mira qué linda. Ay, cosita. No, pasaron cosas esta semana también. Cosas grandes, cosas impactantes. Cosas serias. Creo que todos sabemos acá que el Animu hizo un stream IRL donde se mostró su cara. Y ese stream tuvo consecuencias muy grosas. A nadie le importa quién es Nimu, Carlos. Lo que importa es lo que hay detrás, lo que hay más allá de lo que ves. Y acá, en Radio Funa, como somos personas muy importantes, vamos a contar todo el chismecito. Y ya que estamos, le vamos a mostrar la cara de Nimu en directo. ¡Pero todo esto! Tenemos footage inédito de la cara de Nimu. Nos vimos, gente. Hacemos una pausa, 2 segundos, tiki, tiki, tiki. Y hablamos de todo. Le mostramos a Nimu, mostramos la cara de Nimu. Mostramos, no sé, la pichula de Nimu. Todo acá. Le caemos en su casa, le fuimos al baño, le olimos la mierda, la vendemos por kilo, en frasco, por internet, en eBay. Les mando el link enseguida. Haga clic aquí para saber cómo. Acá, ahora, eso, ¿eh? Así que, gente, traigan a su abuela, traigan a su mamá, porque el segundo bloque se viene con todo el chisme, todo lo que ustedes querían y mucho más. ¡Nos vemos en 5 minutitos, gente! ¡Son 5 minutos! ¡Solo 5 minutos! ¡7 minutos! ¡Ay, no sé qué, que me ajuste, que soy weón! Che, ¿se murió la música? Sí. Sí, le puse pausa. Le pusiste pausa. Yo dije, puta, me dio miedo. Bueno, quería mostrar la cara al tiro, pero me arrepentí. No, se va a mostrar después. Me mentiste, no hay pausa. Me estoy agarrando del huevo, ¿por qué no hay pausa? Maldita sea, me quiero bajar, weón. ¿Por qué no hay pausa? Maldita sea, me estoy equivocando, weón.
está preguntando si me puede preñar, man. Che, no estoy, ¿quién es el canal, boludo? Porque uno debe ser el dueño, digamos. El Pino. El Pino. El Pino es el manager de todos. ¿Cómo pasaste? De no saber qué es una VTuber, a Vino, la VTuber que más o menos, y no es la que tiene más views en Latinoamérica. Y vino y te sacó una pija y te acaba de golpear en la cara. Pero tampoco me gustaría abrumarla con preguntas, por eso depende. No, preguntá nomás, preguntá, dale, preguntá. ¿Qué es lo que sientes cuando te personificas de esa forma? O sea, es como un actor que entra en un papel de un personaje, si te gusta te sentís bien, qué sé yo. ¿Y ese personaje que creas tú como que se parece a ti? Tiene trazos de mí, pero en realidad la persona, en realidad yo no creo ser tan 100% como es Nimo en directo. Yo creo que me siento una persona 10.000 veces más madura. ¿En serio? ¿Y cuál es la diferencia entre Nimo y tú? Que una es Nimu y la otra es una persona normal que come, caga y entra a la computadora. ¿Qué quiere que te diga? No sé, man, es como... O sea... Gracias, me acabé de confirmar entonces que Nimu la VTuber no caga, weón. ¿Viste? Te lo dije, weón. ¿Viste? Sí, ganamos la apuesta, boludo. Oye, Nimu, ¿y es muy difícil este mundo de internet? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, uno capaz lo subestima y piensa que es inofensivo, pero la verdad te hace mierda, man. Se mierda, la cabeza. Hay jóvenes que matarían por estar en tu lugar. Te creo, no, y yo le estoy haciendo preguntas terribles, estúpidas, y la otra gente quizás le querría hacer preguntas re buenas. No, son preguntas re profundas, man. Son re filosóficas las preguntas que me estás dando. Bueno, este stream venía así, Vos tranquila. Man, re filosófico, y tienen un memote mío de un hentai que dice XD, boludo, alto filosófico. No puedo agrandar si quieres. Abierto de piernas, amigo, alto filosófico, me encanta. Dije que todavía no. A ver si. Momento Remember. No. Grande momento. ¡Grande Celestor! ¡Grande Remember! ¿Qué? ¿Qué? Lo recuerdo. Al Megatrax en el chat, boludo. ¡Predator, boludo! Lo extraño. El otro se pasó por el disco. Hablábamos un rato. Sí, me pones música. Fluffy, me pones música. Oye, Ardefit, ¿te acordáis de la MB, weón? ¡Te acordáis con mi MB! ¡Buenísimo, weón! ¡Buenísimo, weón! Y los Naruto, ahí el Kisame. Y los basados. Fluffy, por favor. Kalila, los mojojojos. Poneme la Nimo XD en pantalla, por favor. Este amerita tenerla ahí puesta, mirándonos y juzgándonos. A todos. Ahí está, XD. ¿Se acuerdan XD cuando este era un emote del chat? ¿Se acuerdan? Increíble. No tenías que poner este XD, tenías que poner que nos hizo el 16 bit, boludo. Ahí está, gracias. Bueno, fue el Remember. ¿Se acuerdan de ese XD? Un buen Remember. A mí lo que más me gusta de esa weá fue el hecho de que fue el chino literalmente. Literalmente el film era un weón que no tenía pico idea de lo que era la VTuber y llega Nimu y tocamos como puta no, vos será Boris Virgen ya mi califa aquí está en el escenario, vaya, envíatela. Sí, cúllatela, ahora, dale. Fue la mejor experiencia que le hemos dado al Pino, sin saber lo que era una VTuber. Podemos decir que estaba para el Pino. Mazer, por favor, deja de ser tan hilarante. Sí, no se cansa, No se cansa nunca, Pero para los que no sabían quién era ese chabón era el Pino es el jefe de este programa, lo queremos mucho, él pertenecía a los increíbles sicarios de Retronerds, y una vez vino con nosotros en el capítulo de San Valentín, y justamente en ese capítulo, aunque ustedes no lo crean, cayó la Nimu, y hicimos que lo más sensato que es agarrar a la persona que menos VTuber sabía, y que entreviste a la VTuber más famosa de Latinoamérica. Fue un momento muy lindo, esos fueron los mejores momentos, pero pueden ir a ver el video en nuestro canal de YouTube. Creo que ponen Nimu Radio Funa en Google, le va a salir al toque el capítulo. Así que... No Radio Funa, Radio Funa, recuérdenlo. Sí, señor. Sí, señor. Pero ¿por qué tanto Nimu? Pero ¿saben qué? Antes de hablar de Nimu, vamos a volver a hablar de Lumicristal, porque le quiero dar un aplauso al Chacal por el increíble video de Esi que hizo. Lo quiero mucho al Chacal, grande. Después ese video se va a subir a Twitter y nos vamos a reír todos mucho. Dios mío, los últimos segundos del video. A las 10:10 de la noche le dije al Chacal: Chacal, ¿tenés comisiones abiertas para espironearte un memardo? Le pasé el video. No le dije nada y el chavo me dijo: ya sé lo que querés. Y 20 minutos me lo trajo. Literalmente, su meme en menos de 20 minutos es gratis. Se lo irruñó aparte.
Espirruñadísimo y le quedó muy bien. Un genio. No sé dónde sacó la cara de Lumicristal en PNG. Creo que ya la tenía hecha. Porque te juro que buscar ahora una imagen de Lumicristal no hay. Cuando hicimos el especial hablando 5 años de Lumi, más de la mitad de los memes que pusimos en pantalla lo hizo el Chacal. Sí. Sí, aunque no lo crean, literalmente le dijimos: Chacal, ¿te podés poner a hacer memes de Lumicristal? Y me dijo: ¿que si puedo? Está hecho. ¿Cuál quiere? ¿De qué color lo quiere? Tenía todo, lo tenía todo, el hijo de puta, de verdad. No se cansa, no se cansa nunca. Es una máquina de memes. Pero seguramente se preguntarán... Horny, mentira, no se preguntan, pero vamos a hacer que se preguntan. Horny, ¿por qué pusieron justamente hoy de todos los días el video de cuando Nimo vino a Radio Fumo? Bueno, mi querido Eduardo. Primero que nada queremos flexear de que Nimo estuvo acá y ahora mírenla. Streameando con 10.000 y pico de media. Eso es porque pasó por Radio Funa. VTuber que viene a Radio Funa. VTuber que le va bien. No se olviden nunca de eso. Segundo, chicos. Buena, buena, chamaco. Chupa un coco y besitos. Te quiero, Warui. Se llama Malo en japonés. Segunda vez. ¿Ah, sí? Ah, sí, por Wario. Sí, porque sí, se llama Wario. Boludo. Segundo y no menos importante. Volveme a poner el anime en pantalla, Fluffy, que me siento desnudo. Ya, ¿qué me acertó? Sí, sí, la normal. Pero si ya la Nimo está en pantalla, mírala. Está pero una grande, la gente tiene que ver mucho Nimo. Nimo, 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 no nos casamos Nimo. Nimo por todos lados, Nimo, Nimo, Nimo. Nimo, 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 Nimo. Pero yo prefiero esa. Todos preferimos esa, pero ¿sabéis quién no prefiere eso? Nuestros queridos amigos de Twitch, los cuales no nos van a banear el canal porque son unas personas porque muy, porque los queremos muy mucho, grandes. Twitch, queremos TKM mucho. TKM mucho. Qué rico come su helado. Mira, sí, come el heladito, la Nimu. Cuestión. Pasaron cosas con Nimu. Ninguna de ellas buena. Pero vas a decir, mi querido Corny, ¿qué pasó con Nimu? ¿Tanto pasó con Nimu? Y mira, escúchame, querido Eduardo, que estuviste en una lata durante los últimos 3 días. ¿Qué no pasó con Nimu? Pasaron tantas cosas que quizás estemos 3 horas de stream hablando de eso. Porque pero vamos a empezar... Me quiero matar, me voy a estar terminando esto. Hoy se labura, chicos. Pero hoy vamos a empezar desde el principio. Del principio. Bueno, ¿quién es Nimu? Uy, Nimu, nada, no importa. Todos saben quién es Nimu. Nimu, la VTuber más famosa acá de Latinoamérica. Antes tenía forma de menor. Después pasó a tener forma más de mayor. Ahora tiene forma de mayor, pero con otro traje. Y tiene un avatar en 3D y todo muy bonito. De hecho, fue muy gracioso porque la vez que vino hace un año fue la primera vez que cambió de personaje. Y el Quick estaba como la puta madre. Yo había empezado la animación con el otro diseño y ahora hizo el diseño nuevo. Ahora tengo que hacerla de nuevo. Un momento muy jocoso de cómo Nimu se lo cuquea al Carlos. Pero hablando de cuquear y hablando de Nimu, ayer Nimu hizo cosas muy graciosas. De la nada, Nimu dice: ¿y si sale un streaming IRL caminando? Thinking emoji, thinking emoji. Y yo les voy a decir acá, gente de chat, acá hay 430 personas. Me parece que de esas 430 personas, alguno de ustedes debe streamear y alguno de ustedes no. Pero les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Les parece buena idea streamear su ubicación en vivo durante una hora? ¿Quieren que me digan la verdad? Acá. Me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿Les parece que es una buena idea hacer eso? Sí, señor. Si lo hace Luisito Comunica, ¿por qué yo no? Luisito Comunica no lo streamea, ¿o sí? No. ¿Qué señor? Luisito Comunica lo hace de sus viajes. Lo graba y va a estar ahí un día y luego desaparece, güey. ¿No? ¿Dónde vive? Pero Luisito Comunica, ¿tienes quisos? Bueno, con esa plata probablemente sí, pero... Sí. Supongamos pero Luisito... Comunica, se come brochetas de burro y le dan dinero peso. ¡Gracias, el Gachox! Cabros, hoy es mi cum. Me hacen... Pará, la concha, dejadme ir del chat. Me hacen muy feliz y me divierten mucho. La cantidad de sonidos de monos que dan, me dan años de vida. ¡Carlos, dale 15 sonidos de mono a Nacho! ¡Feliz cumple, Nacho! ¡Grande, Nacho! Bueno, ahora mismo está ¡Gracias, Infinia! ¡Por fin alguien se acordó! ¡Feliz cumpleaños, Mazer! ¡Feliz cumpleaños, Mazer! Nadie se acuerda de cumpleaños. Yo les voy a ser sincero. Yo conozco al Mazer hace como 8, 10 años. No sé cuándo es su cumple. Sé que es en abril. Creo que 2. Pero ¿cómo no te acordás? El cumple mismo día que Fideo. ¡Feliz cumpleaños, Fideo! ¡Feliz cumpleaños, Fideo!
Tome, le regalamos hecho, una polola. Ahí cumpleaños Miser el 10 de enero. No. Ya pasó ya. Creo, hombre. 3 de abril, 11. Dice la Creepy. ¿Qué sabe? ¿Qué puede saber la Creepy, eh? ¿El 4 de abril o no? Ya, el 12, el 12 de junio. Y era el 3 de abril, la concha de madre. No, 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 sabe más de los... Sabe más de nosotros. Sabe más que yo, boludo. Sí, sabe todo, boludo. Eso mismo, sabe más que yo, creo yo. Pero, gente, acá toda la gente estuvo diciendo no, 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 no. Y acá les viene, les vengo la segunda pregunta, ¿no? Si ustedes piensan, ustedes, personas, piensan que hacer un stream mostrando su ubicación en tiempo real durante más de una hora es una mala idea. ¿Ustedes piensan que A, la chica que tiene una media de 10.000 personas y es streamer hace más de 3 años y su manager tampoco piensan que eso es una mala idea? Díganme la verdad, ¿ustedes piensan que ellos lo piensan o no? ¿Sí o no? Me encanta cómo tiran todos frechas random ahí 30 de febrero. Pero sí, febrero. Sí, sí, la chetra del cumpleaños. Le ayuntaron, no. El 30 de febrero. Que tienen 300 años y más cumpleaños que la chucha. Yo creo que pensar es necesario. No, no lo creyeron. No, piensan, fa, tremendo, uy. No, 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 no lo pensaron bien. No, está más planeado que la mierda. Nadie es tan imbécil. Bueno, ya no, vamos a hablar de eso. Bueno, porque, no, no, entonces, bueno, puede decir eso porque imbécil lleva tilde en la E. Está. Nada más. Todo lo demás está bien. Chupala lleva tilde en la U. Miraculiar, nada podía malir sal, tremendo. Bien, gente. Esta es la respuesta que... Me gusta que... como dicen, nadie es tan imbécil y hemos tenido más de 100 programas básicamente de esto. La gente es imbécil. Como lo dice el Ripper. Si la gente no fuera imbécil, este programa no existiría. Es así de simple, gente. Mira, gente, nosotros tenemos una linda teoría de por qué Nimo hace lo que hace. Que si quieren después se la compartimos. Pero efectivamente, contra todo pronóstico, el jueves, Nimo hizo un stream IRL en donde ella literalmente estaba caminando por la calle, que obviamente es Chile, porque ella dijo muchas veces que estaba en Santiago, y al ver las calles parecía un barrio así cheto, no sé, vamos a decirle Cuicolandia. Sí, ese es un barrio de Chile, ¿verdad? Sí, porque es Santiago, sí, Cuicolandia. En el sector extremo oriente, ni siquiera tan extremo, de verdad es no. Cuicolandia. Me gusta crear Cuicolandia porque sirve para cualquier lado, puede ser cualquier lado con plata. Podría ser cualquiera, literalmente. Sí. Estuvo en lo que parece Cuicolandia, ¿no? Pero Santiago es simple, tú subes de Plaza Dignidad, se llama ahora, no te matan. Bajas de Plaza Dignidad, te matan, listo. Plaza Nebula, increíble. Te amo. Pero nosotros estamos 100% seguros de que tanto el Animo como el manager sabían que era muy mala idea cuando nosotros lo estábamos viendo. Que teníamos que hacer otras cosas, pero aún así lo estábamos viendo. Estábamos todos diciendo, va a aparecer alguien, le va a decir hola Nimu, o le va a robar el celu, o va a aparecer un John Lennon, y nos vamos a morir todos. La probabilidad de que durante esa hora, hora y pico que estuvo Nimu estudiando, aparecía un fan, no era poco, cuando la estaban viendo 15.000 personas a Nimu. Yo de verdad, 15. En lo personal, estaba esperando que le pasara lo mismo que le pasó a Tumad, que quienes no conocen a Tumad es un youtuber, que se streamió haciendo su primer en real life en bicicleta, dando una vuelta por su vecindario. Un fan dijo, oye, queda cerca mío. Pescó el auto, lo pilló en stream. Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. La atropelló. Te quiero mucho. Así, se ahora, detuvo al frente de él, le gritó que se bajara, se bajó de su auto y le robó la bicicleta. ¿Eh? Ya. Y fue chistoso porque Tumad reaccionó y se dio cuenta que le dejó el auto y se subió al auto. Hola, estúpida. El chabón fue, estaba en auto, se bajó, le robó la bici, entonces el chabón le robó el auto. Sí. Y entonces llegó y dijo, bueno, ¿qué te da? Y se subió al auto. Fue la donación más rara que ha tenido. Literalmente el chabón lo que hizo fue ir y decir, bueno, voy a gamblear a que el chabón no sabe manejar. El chabón sabe manejar. No fue Holson, porque después se devolvió el tipo, le dio la bicicleta, hablaron y gracias por participar y toda la cuestión. Te subiste al auto, seguro, bueno. Sí, le hice por el clip, pero no le hice nada, tranquilo. Sí, mira, si un fan hizo esa talla, la talla pues fue decirle como, ah, cagaste, claro, con la bici, ah, viste. Pero con Nimus era lo mismo. Y agradezcamos que es no pasó nada, incluso. El hombre araño. A Nimu no le pasó nada. Pudo haberlo pasado. Tengamos en cuenta que yo no sé qué cosas hizo ese señor, pero Nimu, ¿se acuerdan que hace mucho, mucho tiempo cubrimos cómo Nimu le mandó hate a una pobre VTuber que no conoce nadie? Y por ende todo el mundo la odió y la odió y la sigue odiando. Bueno, ¿saben que hay gente que sigue enojada con Nimu porque atacó a ella?
VTuber desconocida al día de hoy. Chicos, pasaron 2 años desde lo que le hizo a Sui. 2 años y hay gente que no suelta. Hashtag soltar. Amiga, no es ahí. Sigue y sigue. ¿Ustedes realmente piensan que no hay gente que está enojada con Nimu ahora mismo? ¿Que no hay gente que el viernes pasado abrió una cerveza festejando lo que pasó? Ay, Nimu tiene haters. Igual hay una explicación, no es como que se levanten todos los días diciendo como Hitler, así como ¡ah, odio a los! No, es que le dé la wea. Sino que lo que pasa un fenómeno muy parecido que le pasa a las marcas, que se llama posicionamiento. Cuando tú nombras 3 marcas, un producto, por ejemplo, si piensas en 3 bebidas, las primeras 3 marcas que mencionaste son las que están posicionadas en tu mente porque te acordáis de ellas. En el caso de estas personas, no es que estén todo el día pensando en ella, pero cada vez que sale el tema, solo se acuerdan de ellas por el drama, ¿cachai? Sí. Y va a pasar, quizás 10 años va a decir, ¡ah, Nimu! ¡Ah, Sumi! La que hizo tal cosa, ¿cachai? La que hizo X cosa es el recordado. En el caso de estas personas es como, ¡ah, Sumi! La que Nimu me dijo que puteara, así que tengo que putear. 10 años después, ¡ah, Sumi! La que tengo que putear, ¡ah, que me cae mal! ¿Cachai? Es como un constante recordatorio que se les quedó como al rojo vivo en el cerebro. Eso como bueno, si casi hubiera sido un mensaje subliminal. Casi, explícito, es el problema. Irónicamente, si vos no consumís anime, por ejemplo, lo que más te llega a resonar cuando escuchás de ella, irónicamente, es que VTuber, famosa, pasó lo de tenía que ser Nimu, y otras cositas más que resuenan, como dice el Quick. Uh-huh. Es que esa es la cagada. Sobre todo la gente que no consume Nimu, lo que le va a llegar es que Nimu se metió en quilombo, que Nimu hizo llorar a una nena, bla, 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 un montón de cosas. Y créanme que cuando vos te haces grande y famoso, hay un montón de gente que realmente te odia y sin motivo alguno. Ibai está posicionado como uno de los mejores streamers de todo, habla hispana, quizás uno de los mejores streamers de Twitch, se ganó el premio y no sé qué, no sé cuánto. Hay gente, literalmente, lo primero que hace es se levanta y dice, ay, como odio Ibai, Ibai gordo puto, ¿entendés? Todo no, ¿qué hizo ese señor? ¡No hizo nada malo! Y hay gente que lo odia, pero que yo estoy seguro, hay gente que si le pudiera pagar por meter una trompada a Ibai, lo haría. Y lo mismo pasa con Nimu. Entonces, hacer ese stream era un peligro de la remil puta. Pero quizás la pregunta es, bueno, ¿por qué entonces hizo ese stream? ¿Qué es lo que pasó? En un momento, Nimu pasó de tener 15.000 personas a tener 42.000 personas en vivo. ¿Por qué? Yo sé por qué llegó alguien en auto y le robó la bicicleta. No. Lastimosamente, Nimu no sabe andar en bicicleta, Fluffy. Ah, tenía que ser VTuber. Ah, ya sé, apareció John Lennon y apareció caminando delante de ella. No apareció John Lennon. John Lennon está preso. Se hace más grande John Lennon. Pasó que el Animu, sin querer, estaba caminando y mostró su cara. Y fue como, ¡ah! XD Medoxie, pum. Y el Mister dice: ¡ah, mi pichula, cómo están los desbaneados, gente feliz doxeo! Muchas gracias, Mister, por esos 10 meses que queremos mucho. Ya nació nuestro primer hijo. Y acá les pregunto, gente: ¿quieren ver el doxeo de Nimu? ¿Quieren verlo en vivo y en directo? ¿Cómo fue que la piba mostró la cara? Yo sé que lo quieren ver, ver, todos sí. Si todos le comparten el streaming a una persona, seríamos 800. Oigan, 800 Radio Fina está mirando a Nimu en vivo, vamos. El video de Nimu, yo sé que ustedes quieren. En lo que vemos su hermosa respuesta, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿No les parece mucha coincidencia que Nimu hizo un video IRL y en su primer video IRL muestra la cara, boludo? Tipo, aunque sea sin querer. Es como, no creo. ¿Me estáis diciendo que planeó algo? ¿Podría ser? Si solamente superó la cara y se juntó con otros streamers, no con VTubers, y solo... Oh, shit. En lo que les mostramos la cara de Nimu. No, totalmente normal, nada planeado. Déjenme contarles un poco lo que yo creo, que en parte creo que los pibes también comparten, que pasó con Nimu. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas VTubers que hablen español conocen que tienen una media? O sea que mínimo prenden stream y pum, ven a esa persona. ¿Tanta gente? De 1.500 personas, solo 1.500. No digo 1.000, no digo 2.000. 1.500. Nombre una que no se animó.
Solo uno. Los VTubers que tienen media tula. Fuera de Nimo. ¿Hay otra VTuber que tenga una media de 1500 o más personas? Nianers. Que yo sepa, ¿la de Mikukis tiene 1500? Yo la vi con 1200 y pico, nunca la vi. ¿Cómo podría ser? Pero no sé, la Mikukis, o sea, las chicas más grandes que se me vienen ahora son Mikukis, Lunaria, también el Kendo, creo que lo he visto con 1000 y pico de personas. ¿Quién más? Y a veces Sui, por ejemplo. Pero en general, yo no la Radio también. Funa, exacto, gracias, Baldur. Todas las chicas llegan a esa media, de hecho las superan. Todas las chicas. Llegan al 20k de media. Y Silver Kaora, ok, y Kendo llega a 2000. Bien. Como ven, la barra de los VTubers dentro de todo no es tan grande. Imagínense cuando la Nimu llegó a una media de 2000 personas. Ahora ella tiene una de 10.000. ¿Cuándo llegó? Nunca. Pero resulta que en un momento se hizo esta especie de collab, que fue como esa copia de lo, creo que fue de Rust, se llama el juego este, de un montón de culiados están en un lugar y tienen que sobrevivir y se mueren y es muy gracioso. Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Que los españoles hicieron, creo que se llama Egoland, no me acuerdo si se llama Egoland o tu vieja Land o la puta que te parió. Sí, Egoland. Y después Latinoamérica hizo lo que siempre hacemos, que es ir y robarle a los españoles, pero los españoles se lo roban a los gringos, así que es como un dar y recibir. Y si no estoy mal, ahí participó Nimu y conoció a una stream. Humildadland, me dicen por acá. Bien, seguramente era Humildadland. Humildadland. Probablemente uno el gringo y otro el original. Por eso. Y ahí conoció a un streamer IRL que no me acuerdo si era el Éxodo, puede ser. Puede ser que era el Éxodo Place. Porque había un momento en que Nimu se la pasaba mucho con un streamer. Estaba mucho con ese señor, había muchos memes, muchos shipeos, jugaban cositas juntos, estaba este en el canal de este en el canal de la otra, y no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que ahí fue cuando Nimu se dio cuenta que ser VTuber ahora mismo tiene un tope. Y vos ahora como VTuber tenés como dos caminos. El primero es llegar a ese tope, que existe porque hay gente que está ahí, entonces podés llegar ahí. Pero después viene lo más difícil, que es, bueno, tenés que romper ese tope, ¿entendés? Siendo VTuber tenés que romper ese tope. Es complicado hacer eso, no es un trabajo fácil. Y lo que vio Nimu fue algo... Para mí, en mi opinión, lo que vio Nimu fue irse más allá y darse cuenta de que hay un tope todavía más grande, que es el tope de los streamers. Porque si yo ahora les digo cuántos streamers... IRL, por streamer me refiero a persona que muestra la cámara, pone la cámara y juega y hace jueguitos. Si yo les digo, díganme streamers famosos, si yo les digo VTuber famoso con media grande, me dicen Kendo, la Mikukis, Lunaria, que tienen 1000, 2000 y pico. Pero yo les digo streamers, los streamers tienen 10.000 y pico. Coscu, Momo, el Rubius, Alex el Capo, e incluso gente que no es tan tan famosa, pero está bien posicionada, como el Felipe Z360, que tiene como 3.000 de media, el Kranekro, que llega a 9.000 y pico, ¿entendés? Son gente re bien posicionadas. Y son todos. El boomer, conche tu madre, no conozco a ninguno, güey. A nadie, XD, el boomer. Yo conozco al Quilat, hace video de Pokémon. El chileno, es un genio, ese que hace video de Pokémon. Y yo creo que cuando Nimu vio eso, fue como un... Yo quiero ir ahí, papá, porque el techo está mucho más alto. De hecho, el techo está en el techo de Twitch. Porque ¿quién es el streamer más famoso de Twitch que tiene más media? Ibai. ¿Qué es Ibai? Un stream IRL. Lastimosamente, Twitch no es un lugar para VTubers ahora mismo. No es que no se puedan ver, sino que Twitch sigue siendo algo muy consumido por gente que no consume VTubers. Por gente normal, tal vez. Por gente normal, vamos a decirles. De hecho, iba a decir un detalle también. Bueno, habla tu campeón, te sigo. Gracias, perdón que te interrumpa así. Iba a decir que, aparte, si tú haces un seguimiento a la mayor parte del trabajo de Nimu como creadora de contenido, ella lo único, era un streamer que siempre fue como un IRL, solo que ocupaba el avatar, nada más. Realmente no expandía su mundo como tal, como personaje, sino que era como, oye, ¿sabéis que ese VTuber está pegando? ¡Pum! Usémoslo. Y así el contenido que generalmente le gustaba, pero como que nunca estuvo... No estoy diciendo que haya alguna especie de culto por la wea, pero nunca estuvo como muy, muy comprometida, digamos, con el universo creado con su personaje, como a diferencia de otras personas que están más involucradas con el mundo que hacen como VTuber, ¿cachai? Por tanto, no es que el tope de personas también está, yo creo que también hay limitación respecto al contenido que tú estás haciendo, porque quizás vio o quizás está viendo, no sé, aquí son puras especulaciones, son puras teorías, aquí no estamos dando ninguna wea como diciendo esto pasa o esto no, ¿cachai? Es como para que el día de mañana veamos si es que teníamos razón o no, nada más.
Pero quizás, y si yo estuviera en sus zapatos, diría, mira, si me estoy relacionando con otros streamers que sí muestran la cara y no hacen big deal with it, y mi contenido justamente siempre ha sido muy parecido al de ellos, creo que la parte de ser VTuber me está comenzando ya a limitar en vez de beneficiarme. Así que creo que sería bueno empezar a hacer un proceso de transición al respecto. Yo al menos pensaría en hacer eso y empezaría a hacer pequeños espectáculos como justamente como el que hemos visto ahora, que es el de doxearse parcialmente. Sí. Hasta luego hacer como el debut para volver a tener la media de 30.000, y eso es lo que yo haría. Que si tuviese un zapato, me encontré una muy buena jugada. Es lo que haría de verdad, hablando del punto de vista del marketing. Uf, bueno, nada que decir. Si eso es lo que pasa y fue la intención, déjenme dar este aplauso al tiranismo o a quien no sea que esté usando, porque son las jugadas correctas. Nada que decir. Sí. Lo hizo muy bien. Es que piensen desde el punto de vista de community manager, marketing, uh-huh, todos esos puntos de vista. Y ni siquiera es que es vlogger que usa un modelo, es una creadora de contenido. Sí, estoy seguro de que si vos... todo vinculado a hacer cosas en YouTube, Facebook, y siempre crear contenido, intentar viralizarlo y ver siempre cuál es el próximo paso. Estoy seguro de que si vos vas al primer video de Nimu, igual todavía ves como que intentaba mantenerse en esa faceta de una VTuber tradicional, y paulatinamente se fue cambiando su mentalidad. Esa mentalidad de tiburón. Es que vos la ves ahora, a ver... Primero que nada, tampoco quiero que haya malentendidos. En ningún momento ninguno de nosotros estamos diciendo que está mal lo que está haciendo Nimu. Al contrario, le aplaudimos porque hizo una transición muy buena. El juntarse con un streamer y a partir de ir de él juntarse con más streamers y hacerse del público de la gente de streamers, lo hizo re bien. Conoce al Dead, participó en el juego del calamar este con Ibai, el Rubius y no sé qué. Pero fíjense cómo la limita su avatar, que no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ella no puede ir y juntarse con streamers IRL. Algo que le pasó a Coscu, creo que fue en 2020, que fue lo mejor que le pudo haber pasado en su puta vida como streamer, además de jugar al LOL, fue que él fue a la casa de Ibai. Y ahí el público de España conoció a Coscu porque había mucha gente que no lo conocía, ni a él ni al Momo. Se hizo todavía más famosa con la gente de habla hispana. Y Ibai usó a Coscu. El Momo, sí, se llama así. Y eso hay que sumarle la fecha en que lo hizo, porque de verdad fue un acierto muy bueno. Al mismo tiempo en el que ella estaba haciendo este doxeo, justamente, que se da cuenta fue un stream que se nota que lo hizo porque ya hagamos el tiro. Tú no pensarías, ¿por qué ahora? ¿Por qué tendría que hacerlo justo ese día? ¿Frecuenta streamear a esa hora? Al mismo tiempo, Iron Mouse estaba haciendo una collab con Kayson. Con Coco. La Coco, exactamente. Está teniendo justamente esa cola. Imagínate dos superestrellas del mundo de VTuber teniendo justamente el mismo programa y tienen les gana. Discúlpame, pero si yo fuera nuevamente. Fue relevante eso. Esa es la weá. Imagínate nuevamente el juego de que yo soy Nimu, weón. Yo estaría flexeando porque diría: mira, estas dos VTuber haciendo esta weá y yo, cacha, dos veces tu público haciendo qué? Wear con un celular en la calle. A mí mi ego se me iría a la mierda. Disculpe, sí. Si tuviera los zapatos de Nimo, el ego se me iría a la concha de su madre, nada que hacer. Es la pinche muerte, lo hizo. Muy buena bien. Muy, 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 muy bien. A ver, está la parte en la que va caminando y muestra la cara, o sea, y sin querer se cambia la cara, ¿entendés? Es como que hay que apretar un botón, boludo. Gracias, y si me lo cambio como súper rápido. Gracias, Quick. Pero ¿saben qué? Me parece que es momento. Poner ese comentario en el Discord. Por favor, gente. Gracias por enmarcarlo porque no lo leí y no hubiera aguantado pues a ver si bueno. lo hubiese leído en tiempo real. Por favor, chicos, Fluffy, vamos a mostrarles el momento en que Nimu se doxió en el stream del juego. Para los que no hayan visto, un momento en que Nimu está caminando, le pasan el celu y sin querer, ¡uy! Cámara frontal, se la ve un toque y después cambia. Y bueno, ahí empezó todo el me doxié la concha de la no sé qué, no sé cuánto. Aquí vamos tenemos... a mostrar la cara de Nimu. Acá, lo vieron acá primero. Lo van a ver de vuelta. 100% inédito, gente. Aquí viene. Corta. Bueno, hombre. Se ve la sombra. Se cambió la cámara. Se cambió, me vieron la cara. Me vieron la cara. No.
Conchetumare, ¿qué me asusté, weón? ¡Mira con la cara del Animu! ¡Voy a todos lados y solo veo al Queen! ¡Vieron la cara del Animu! ¡Dios mío, épico! ¡Épica! ¡No sabía que era tan bonita! ¡Epic Gamer Momento! ¡Epic Gamer Momento, gente! ¿Ustedes creen que iba a divertir el morbo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre lo hacemos! Quiero agradecer a la queridísima gente de nuestro Discord por hacer tremendos memes que tenemos que incluir en nuestro programa. Eso es muy bueno, chicos. Les recordamos que tenemos un lindo Discord en el cual ustedes pueden entrar y las VTubers tienen trato especial, guiño guiño. Y cualquier meme que hagan son siempre bienvenidos y muchas veces como estamos acá... Son 100 lucas. Son 100 lucas. La previa eterna es algo que hizo la gente, este meme es algo que hizo la gente y siempre hablamos y cosas. Lo del Chacal también nos lo hizo nosotros y de hecho muchas cosas del Chacal las voy a robar, las voy a poner en Twitter. Muy bonito, la verdad, este momento, pero bueno, fue literalmente el momento del Oxeo de Nimu, fue ese, solo que imaginas en vez de la cara de Quick, imagínense la cara del Quick. Sí, fue eso. Sí, sí, la cara de Quick, sí. Pero lo gracioso fue lo que siguió después de esa parte. ¿Qué pasa? Uno pensaría que, bueno, se me dio la cara, uy XD, cortamos, borramos el bot y borramos nada. Todos los clips que haya de mi cara, que igual se va a viralizar, tipo, la gente lo va a estar descargando y no sé qué, porque yo estoy seguro que hay gente que estaba grabando el puto stream mientras estaba corriendo porque ya sabían que iba a ver la cámara. Pero hagamos ese control de daño. ¿Qué piensan que hizo Nimu? ¿Hizo eso que nosotros dijimos? O prendió stream de vuelta y dijo, si llegamos a 50.000 personas, muestro la cara. Díganme ustedes, ¿cuál de las dos hizo Nimu? Estoy ay, no sé. La Nimu no sé. Hace muchas cosas. Hace muchas cosas la Nimu, ¿no? Sí, sí, sí. Miren cómo baila el mayor. A ver, ¿qué pudo haber hecho? Y creo vos, que ¿qué la pensás? Opción, yo creo que la opción A, como es sensata. La opción 1, ¿no? La de cortar, sí, es la más sensata, lo que haría un creador de contenido grande. Sí, sí, sí. Gracias, Uroboro, por los 100. ¿Y la pichula cuando? Pronto. Acá todo dice la 2. ¿Están seguros que la 2? ¿Están seguros? Sí. ¿Que la Nimu haría un circo de mostrar su cara? ¿Cómo puede? La 3, dirige la 3. Seguramente fue un accidente, Jordi. Seguramente tiene control de daño, si no le va a pasar nada. Quedará como algo gracioso. ¿Cómo les explico que la gente tiene razón? ¡Basadísima la gente! ¡Basadísima! Sí, la Nimu fue... prendió directo después y eso fue como media hora, 40 minutos de quiero mostrar la cara y el manager diciendo no muestre la cara, Nimu, quiero mostrar la cara porque salí fea, el manager, no saliste fea, no muestre la cara, Nimu, voy a mostrar la cara si llegamos a 50.000 personas y bla bla, muchas cosas muy graciosas de acá, de allá, de no sé qué, de no sé cuánto, y ahí es cuando nosotros dijimos, lo dijimos, como lo predijimos, iba a pasar. En algún momento por fin me dejó y eso que me bloqueé la tarjeta. Gracias por eso. Gracias, Aitarix. Tremendo. Ídolo matador. Rey. Yes, leyenda. Winslay. Fueron 36 minutos el segundo stream después del Fizz Reveal. Me gustaría saber por qué tan acurre de eso. Pero bueno, gracias, Vila Papu. 36 minutos de puro que la muestro, que no la muestro, que la muestro, que no la muestro. Al final Nimu no llegó a 50.000. Llegó, sí, la cara. Llegó 42.000 y Nimu cortó directo, hizo y se terminó. Yo quería aclarar una cosa. Algo que yo estaba discutiendo con los chicos era que una de las cosas que podría estar haciendo Nimu es que ese stream no lo estaba haciendo cerca de su casa, sino que simplemente se trasladaron a ese lugar y grabaron ahí, ¿no? Es como que yo subo una foto estando en Puerto Madero, ¿no? En el Puente de la Mujer, yo no vivo en Puerto Madero. El Puente de la Mujer es un lugar que puedo ir porque vivo en Buenos Aires y eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, técnicamente no cuenta. Como yo estoy tan doxeado. Ah, estoy tan doxeado. Me explico, es como, bueno, estuvo en ese barrio cuico, Cuicolandia, que podría, cualquier chileno que viva en Santiago puede ir, así que no pasa nada. Lo que a mí me extrañó es que terminó ese segundo stream después de que... De que se mostró la cara. Y streameó casi al toque, boludo. ¿Cuánto pasó entre que terminó ese stream de media hora y streameó con el modelo? Nada, boludo. ¿15 minutos? 20 minutos. Así, no, o fue el Uber más rápido del mundo, o de verdad estaba muy cerca. Y eso me preocupa muchísimo. Que haya estado muy. De que ella viva muy cerca donde estaba streameando. Acá me dicen que Nimu dijo que eso fue lo que hizo en el último video que subió. Pero no sé, no pasó nada, boludo, entre que
terminó el segundo video e hizo, después hizo un video como explicando, mostrando en vivo, tipo, estaba en su casa o whatever, donde está con el modelo, no pasó nada. Nada, nada, nada. Así que fue como muy raro. Y después pasó. Ustedes dijeron, bueno, ya está, se terminó. No terminó. Después la Nimu fue y dijo, subí una foto mía a Insta. Yo te juro que cuando dijo eso, yo dije, debe ser un meme. Puse una foto de un gatito, no sé qué. Vos entrabas a los comentarios de ese tweet y obviamente había gente que le hizo captura pantalla a la historia y la subió. Y a efectivamente... ¿Qué fue lo que subió? No me imagino. ¿Qué tal si pones esto? Ponelo, Fluffy, poné esto. Espérate. Sí, sí. ¡Wow! ¡Qué jugoso! Esto. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Sí, sí, no, la cara de Nimu. No. Ay, ¿por qué no? ¿Qué es el Nimu? Tenía que ser Nimu. Acérquense, vean esto. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Muéralo! ¡No, Nimu! ¡Dios mío, concha tu madre! ¡Arrancamos gol! ¿Qué es eso? No sé, hermano, no me mandaron nada. Por eso, listo, pon el Goku Chula ahí al lado. Si no me mandan nada, que improviso nomás. Mira cómo te mira Goku Chula. Mira el Goku Chula. Eso es lo que subió Nimu a Instagram. La cara de Nimu. Cielo, se es muy bonita, Sheldon. Está lindo. Pero weón, mi trauma aquí, weón. Tenés trauma con Goku y los payasos, weón. Qué mala mezcla. Qué mala mezcla, coche. Este weón fue un circo muy raro. Esa fiesta culia de mala muerte donde salen esos corpóreos bailando, donde mezclan todas las mascotas, sale un Goku como payaso, se te da de la mierda. Ya me imagino cómo te sale Mickey Mouse perreando, weón, te da una convulsión. Es muy gracioso. XD. Bueno, entonces, Nimu subió una foto suya a Insta fuera de meme, posta, de verdad, Era ella bajo la excusa de, bueno... Si van a viralizar mi foto, que sea una linda. Me saqué esta. Disfruten. Momento muy XP. Y nosotros, los gente de Radio Funa, nos fuimos a dormir ese día diciendo What a week. Y el Mazer nos dijo, chicos, es jueves. Y fue como, la puta madre. ¿Qué pasó? Ahí empezaron las teorías de esto que le dijimos, que Nimu se quiere hacer streamer. Para mí, el plan original de Nimu era el siguiente. Gracias por poner una imagen del Vivimos. ¿Podés poner la imagen que dice a veces me siento? Esa imagen es buena. Esa es buenísima. Ya puedo ir con culiado que voy a llegar. Espérate, gracias, tiene copyright. Hablen todos, por favor. Cambia, cámbialo. Nuestro plan es el siguiente. Como les dijimos, Nimu tiene una media de 10.000 personas y streamea hace años y su manager maneja a esa persona. Ninguno de los dos es pelotudo. Los dos saben que la idea es muy horrible, pero ¿qué pasa? Lo mejor que puede hacer Nimu, si quiere pasar de ser VTuber a ser streamer IRL, no es simplemente decir voy a ser streamer IRL, sino hacer eventos regrosos. Solo mostrar la mitad de su cara. Durante 2 segundos o menos, le dio 42.000 personas. Imagínense que Nimu hace otro IRL. Va a haber un montón de gente expectante de que vuelva a mostrar la cara. Y muy probablemente eso es lo que iba a hacer. Para mí el plan era este. Hacemos un stream donde se me doxea con barbijo. Después hacemos otro stream donde muestra la cara normal de Nimu. Y después hacemos un tercer stream porque Nimu va a decir, ay chicos, tengo ganas de hacer stream con mi cara. Para ver qué onda y después ¡pum! Cuando menos se dé cuenta la comunidad latina ¡ta! ¡Pichulazo en el ojo! ¡Tú! ¡Esto es un IRL! ¡Ay! No encontré la veces me siento. Estoy muy triste en este momento. Si pones a veces me siento en Google Imágenes, ¿no te sale? Mira, no lo intenté. Tu silencio me hace pensar que no. Bueno, ese está el... Me encanta el Bardock. Pero boludo, va en mi carpeta y si no está en mi carpeta no existe, nomás. ¡Ay, pará! Yo puse una imagen muy buena de Willy Rex con los NFTs. ¿Dónde está? O podés poner, no, poné la super mamada galaxial XD, por favor, ponela. Vamos a ver por mí. Ah, y encontraste la vez me siento. Pero bueno. Me encanta que la vez me siento Google me lo manda en 10 por día, así que lo vamos a ver en 10 por día, igual que el MB. No, vamos a ver como lo dice Google. Google manda que se vea así el aviso me siento. Tantas minas que hay y se pone restim los culiados por ella. Y bueno, es así, Epaili, pasa. A veces me siento. Igual, yo creo que la desvinculación más grande que tuvo a lo que es como el rubro tradicional de ser VTuber es cuando hizo pública su relación. Yep. Porque es como tú siendo VTuber no puedes hacer pública tu relación.
¿Por qué? Porque reglas de mierda del mundo idol y porque los Sims se te van a ir. Ese es el concepto tradicional. Ahora, ella tiene el punto en que está en la posición dominante. Igual da lo mismo eso, a este punto y con las intenciones que tiene. Me decís eso y después veo a la chat guacha que no solo sabía que se estaba en relación, sino que aparte estaba casada. Y después publicó un dibujo de ella embarazada porque va a tener su segundo hijo. Oh. Y quedé como, uy, lavado. La chat. La tremenda chat. Y después están todas las que se las cogen en vivo, pero bueno, esa es otra historia. Esa es una historia para otro momento. Para quizás Bicho, sí señor. Les traigamos una VTuber así en el futuro. Bicho, yo, HoloLive, las chinas. Oh, tenemos muchas para compilar. Ahí, en todos lados. Siempre, siempre, siempre. Gente. Entonces, Nimu mostró su carita. Ay, ay, ay. Muchos memes de la cara de Nimu, muchos memes de Nimu te quiero. Y empezó a ver esto de un montón de chistes. El delantero le publicó un Twitter diciéndole, primera vez, fue muy bueno ese tweet. Yo me reí mucho cuando vi eso. Fue increíble, increíble. Gracioso. Pero después pasó lo malo, malo, maloso. Mientras estaba ocurriendo en IRL, nosotros estamos todos diciendo, esto es una pésima y horrible idea. Era más o menos muy obvio dónde es que estaba Nimu. A ver, yo no soy chileno y aún así sabía que estaba en Chile sin haberme acordado que ella había dicho que vive en Chile. Y estaba en un barrio de Cuicolandia. Y en varios momentos pasó por lugares como restaurantes y etcétera. Entonces, de verdad, no me sorprendería que haya algún esquizo, literalmente mirando a ver dónde concha estaba la señorita. Rica mortadela, increíble. Y efectivamente, rico. Efectivamente pasó. En la mañana tarde del viernes se empezaron a filtrar más fotos de Nimu, fotos más reales. Estaban, por ejemplo, una foto con su novio, que es el manager. El cual todos ya sabemos cómo es, porque en el stream IRL no se vio mucho Nimu, pero el manager robó cámara, pero qué hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo robó cámara ese señor, eh? La puta madre. Todos querían ver a Nimu, lo vimos a él. Salieron fotos de ella con él. Lo ven a él nomás. Salieron fotos de ella sola y empezaron a salir datos de Nimu personales, donde vivía en Argentina, su número de documento, su nombre real, fotos de su cara, se filtró todo. Había un Twitter especializado llamado La Cara de Nimu y sus redes sociales privadas. Y en ubicación decía La Gorda Puta de la Mamá de Nimu, literalmente. No te jodiendo. Yo a ese chabón lo odio porque spoileó No Way Home antes que se estrenara. Sí, yo me fijé en la cuenta a ver qué había abajo y antes de publicar todas las cosas de Nimu, el chabón lo que hizo fue poner spoilers de No Way Home, boludo. Ese chabón solo se hizo esa cuenta de Twitter para cagarle la vida a la gente, chabón. No puede ser. Y a partir de ahí fue cuando Alfa tiene que ver un poco... Sí. Tiene que ver un poco las consecuencias de sus actos en internet. Esto es algo que cada tanto en Radio Funa nos tenemos que repetir porque aparentemente no aprenden. Y quizás ver, me encanta cómo está la barda en la cabeza de la Infinia y no me di cuenta hasta ahora. Sí, sí, creo que la agrada. La está cicalando. La está cicalando. Y tienen que entender que sus acciones en internet tienen consecuencias y que siempre están expuestos. Hay gente que está más expuesta que otra. Nimu, que la conoce tanta gente, que ya estuvo metida en quilombos, está más expuesta que nosotros, por ejemplo, o que vos, viewer promedio. Pero nadie está exento de peligro en internet y hay que tener cuidado con las cosas que hacen. ¿Ustedes pueden hacer lo que se les cante? Sí, obviamente. Nosotros les recomendamos que tengan cuidado con lo que hacen, porque pueden pasar cosas como esta. A Nimu, sí. Acá quiero decir una cosa. Conozco gente con muchísimos menos números que Nimu y aún así consigue tener un esquizo. Y un esquizo puede llegar a hacer muchísimo daño. Yo lo he visto en... Solo uno. Lo he visto, boludo. Y ahora imagínate Nimu. Sí. La cantidad de gente que estaba esperando que logró su cometido. Que uno tiró la bomba y el resto lo siguió. ¿Te das cuenta que se fue todo muy a la mierda? Eso fue una bola de nieve porque mucha gente estaba doxeando a Nimu. No solo esa cuenta, mucha gente agarró esa data. Una vez que pisé internet,
chau, no pero, sale más. Hay un montón de gente que lo complementan con lo que ellos averiguaron. O más, porque encima averiguamos más de la NASA. La regla común es que todas las VTubers tengan por lo menos un esquizo. Y si no tiene un esquizo, bueno, necesita asesoría nuestra. Sí, correcto. Si no tiene esquizo, se gana 5 esquizos. Es que esa es la wea, boludo. Increíble. Y Nimu estaba llena de esquizos, chabón. Fue un día horrible. De verdad, levantarse la mañana y ver cara a Nimu, datos de Nimu, nombre de Nimu. Quiero colocar un agravante. Que una cosa es tener un esquizo obsesionado contigo, la otra es tener un esquizo enemigo obsesionado contigo. Sí. Porque tenía esquizos, por ejemplo, que dicen como que ven a su VTuber favorita y es como, quiero que sea mi novia, quiero que sea solamente. ¿Cachai? Son ese tipo de weones. Pero imagínate un esquizo que lo único que hace es levantarse y decir, te odio, te odio, te odio. Y literalmente existen, weón. Si hay gente con problemas mentales. ¿Qué es un esquizo? Un esquizofrénico, le decimos de esquizofrénico. Vamos a tener que hacer un PPT rápido. ¿Qué es un esquizo? Radio Funa. Usted, señorita VTuber, recibe muchos comentarios incómodos del mismo simp. Ah, usted está en vista de un esquizo. Un esquizo es un simp más obsesión contigo más pocas habilidades sociales. Esos son los ingredientes. No lo puedo poner. Sumaría un esquizo. Sumaría enfermedades mentales maltratadas. Sí, tiene muchas cosas malas. Es ese viewer que te acosa y te hace sentir re incómoda y muchas veces aprovecha oportunidades como yo regalé un montón de subs o te compré algo de la wishlist o te hice completé el donation wall para apelar al hecho de que le contestes. Y te lo dice así, tipo, ay, pero yo gasté tanto dinero en vos. Es de eso. Esos son. Quiero manipular. Por eso vos te vas a sentir mal. Oculus, ¿cómo no me va a contestar? Gracias, Miley, por la suscripción. Gracias, Miley. Te quiero mucho por esos 4 meses. Eso es un esquizo. Y lastimosamente, las mujeres en internet están muy expuestas a estos señores, porque hay muchos hombres con 0 habilidades sociales que ven VTuber y monas chinas porque quieren ese contacto femenino y se obsesionan. No se deberían sorprender de saber. Yo los llamo Kiritos. Sí, los Kiritos. Sí, sí, calza. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos caminando al patio contexto. A ver, yo sé que ustedes. No les va a sorprender que escuchar esto que voy a decir, pero de verdad hay gente que busca streamers mujeres pequeñas, les dan mucho dinero para aprovecharse de ellas y quedarse con su atención y ser su esquizo de esa mina, porque como no la conoce nadie, si yo le dono y le doy mucha plata, voy a llamar la atención al toque. Hay gente que se hacía mierda que hace eso. De hecho, lo diría como que lo hacen con una malicia peor, porque es como, ya, voy a dar tanta plata para que se sienta culpable, porque como es una habitual pequeña, va a creer que cuando qué persona que dé plata le debe la vida y quiero que me lo dé a mí, sumamente a mí. Cada vez que, por ejemplo, das como una señal de negativa, este conche su madre va a decir como, oye, yo me entregué esa hueá, no puede ser tan penca. Y luego tú, como buena virtud de profesional, tenés que mirar al cielo y decir, sí puedo hacerlo porque yo no te pedí ni una hueá, así que fuck you. Pero las pobrecitas que tienen problemas de autoestima comienzan a decir, puta, es que tiene razón, y caen en la red del esquizo. Pobre. Imagínense, eso es uno. Imagínense ser alguien como Nimu, que tiene esos hueones, me encima que de verdad son su enemigo. En bueno, proporción es que de tener cientos de esquizos, esa es la cosa. Piensen cientos, y capaz que estás trabajando en equipo para cagarle el día. Piensen que en general un esquizo puede llegar a encontrar fotos tuyas que vos no publicaste y él no las publica, porque generalmente al esquizo quiere tu atención, no te quiere dañar, lo hace del orto, pero como el culo y te daña, sí, pero él no busca activamente que la gente te odie. Ahora imagínense Nimu, que tiene esquizos que sí la odian. Eso es horripilante. ¿Qué pasa? A Nimu la doxearon y le doxearon un montón de datos y un montón de cosas. Yo estoy seguro de que no fue este stream el que les dieron los datos para doxearle esas cosas. Este stream simplemente los triggerió. Nimu estuvo en tendencia, como que Nimu mostró la cara, pero no mostró toda la cara. Ah, pero Nimu se siente mal porque mostró solo su cara con barbijo. Me pregunto cómo se va a sentir si todo el mundo viera su cara normal. Se levantaron y dijeron, y uno dijo, yo voy a ser el que doxea a Nimu. Y el perro culiado lo hizo. ¿Cómo puede existir gente tan de mierda en internet? No lo sé. Pero ustedes tienen que entender esto. Esa gente existe. Y esa gente lastimosamente les podría tocar a ustedes. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado. Esto ha pasado durante años y décadas. Desde siempre. De internet. De que empezó el internet. De hecho, no pasado, empezamos este stream con el aviso, con el comercial que obviamente nos pagó BTR. Pero esa weá parecerá un chiste, pero es gravísimo regalar tu información privada a internet, algo que tú no podís borrar justamente por eso, porque un esquizo va, lo guarda
¿Y tú pensás quién me conoce a mí, weón? ¿Quién me guarda mi información? Hermano, la hay gente que ni siquiera, no sé, tiene tres personas viéndolo y hay weones tan, pero tan, tan cagados del cerebro que te respaldan todo solo porque dicen en algún momento en el futuro esta persona puede llegar a crecer y me lo voy a cagar. Y tú puedes decir, ah, me va a chantajear. No, simplemente te va a cagar porque es divertido. Porque puede. Porque es divertido. Quiere. Te quiere no confía, no confía en internet, internet nunca ha sido un lugar amigable, weón. No es una fantasía, es una farsa. Una horrible farsa. Mierda, lo cual chicas, es comprendo no, que no. Mucha gente en la comunidad VTuber, si es verdad, lo voy a decir, buscan hacer amigos, son introvertidos y usan el rubro VTuber como medio para buscar amigos. ¿Y les recuerdo que siempre que uno tiene un secreto, no va a faltar las personas que solo por el hecho de saber la curiosidad van a querer activamente revelar ese secreto. Quizás como dicen ahí, para hacer daño. Pero no, pero lo quieren saber. Y bueno, y eso ya después le va a tocar esa información, la verdad detrás del secreto en malas manos. Y eso es lo peor. Es horrible, boludo. De verdad es una verga y le puede pasar a cualquiera. Piensen que en el caso de una VTuber, la gracia es que la VTuber no revela su identidad. Entonces siempre está esa pregunta de ¿cómo será esta chica en la vida real? Imagínense la chica más famosa de todo el mundo, que encima hay un montón de gente que la odia. Mucha gente quería saber eso. Por eso había 40.000 personas mirando cuando se doxió, a ver si se doxiaba de vuelta y se veía. Porque la gente quiere saber. Y entre esa gente hay gente de mierda, que es, yo voy a hacer que se vea tu secreto porque vos no querés que lo vean. Entonces, de hecho, les voy a decir un detalle. Hay una tendencia, por ejemplo, de muchos creadores de contenido cuando llega a una fama que ya no pueden negar, que es cuando ya empiezan con la fama máxima. Le voy a tirar un ejemplo súper viejo, por ejemplo, el mismo Dross, cuando su página ya comenzó a hacer ruido y era relativamente famoso y lo marcó con un número que era el millón de seguidores, que era una wea así. Ese hombre sabía que era... Muchas gracias por la suscripción. Ese men sabía que era inevitable que en algún momento lo doxearan, si es que quería seguir haciendo contenido y con el punto de vista que él quería. Así que él mismo decidió hacerlo. ¿Por qué mismo él querría hacer esa wea en vez de ocultar su personaje? Porque ocultar el personaje es una wea que de verdad es tediosa, es molesto. Significa que tú tenés que evitar salir prácticamente y sacarte fotos, tenés que evitar mostrar cosas, tenés que evitar compartir URLs como el que hizo, por ejemplo, Nimu. No podías esa wea porque tenés tantos esquizos que te odian, que van a buscar cómo cagarte. Y otra razón es porque entre más tiempo tú guardas en secreto tu identidad, cuando mantienes un personaje, más valiosa se vuelve. Porque mira, por ejemplo, el mismo caso que estamos viendo de Nimu. ¿Cuántas? Bueno, 30.000 personas estaban pendientes a ver cómo era. Y no porque 70.000 personas realmente ven el contenido frecuentemente. Están por el morbo, por decir, nunca se ha mostrado, ¿no?, Nimu en el mundo. Es capaz que esta sea la oportunidad para poder verla. Quiero verla, quiero comprobar la wea. Pero realmente es porque la vaya a ver y vaya a cerrar, como hicieron casi todos. Como, ah, ya listo, ya fue. Pero esa curiosidad la aumentaba el valor. Y al aumentar el valor de justamente los datos, después llegó uno todo esquizo malicioso y dijo, bueno, si es tan valiosa su identidad, hagamos la mierda. Y pum, se la publican. ¿Cachai? Ahora yo gana un valor, se infla. De que tú sí puedes ocultar la identidad y aún así postear cosas. Lo que pasa es que tienes que tener un nivel de seguridad difícil. Mínimo. Y claro, seguridad proporcional a tu fama máxima. Ajá. Complicado. Bueno, puedes subir cosas, no sé, a un Insta privado que está con candado y contactos personales. Puedes subir cosas a, no sé, imagino hacer Facebook, eso no. Tipo, o sea, pero no está mal el claro, no está mal el hecho de querer saber sanamente cómo se ve esta VTuber. Está bien, como lo que dijeron recién. Está bien, yo sí fui y quería ver la cara. Después, cuando la mostró, bueno, listo, cierro. Nos vimos. Listo, nos vimos. Está bien, hasta incluso yo a veces quiero ver las caras de las polos porque es curioso. Pero hasta ahí, no hay malicia en ese momento. Pero cuando sí la hay, es otro tema. Yep. Y es cuando pasa lo que pasó con Nimu. Y saben lo feo que debe ser haberse despertado y haber visto esas fotos que muy posiblemente ya subió a redes sociales privadas en público. Porque yo, si fuera ella, lastimosamente desconfiaría de toda la gente. Porque mi teoría es que una de las personas que la adopció es alguien cercana, relativamente cercana a ella, que tenía acceso a su Insta privado. Y pasó algo. Porque no, yo dudo de que el stream que dio ella fue el que dio Super Mamada Galaxia LX. Muchas gracias. Muy importante. Fue el que dio la pista para saber quién era. No, simplemente triggerió a los esquizos para sacarlo y entraron para algún lado que siempre pudieron haber entrado, pero ahora lo hicieron porque estaban motivados a hacerlo, ¿entendés? Y yo, para mí, fue alguien de ella, pero tampoco puedo decir quién fue ni que fue así. Es lo que yo pienso. ¿Pidió ser ciudad, güey?
No, estoy sintiendo justamente lo que estás diciendo. Bueno, el chat habla de Demon Days. Que Demon Days es un caso complejo porque también es un proyecto musical que usa la voz y después debuta como VTuber y la gente suma uno más uno. Y aún así su vida privada se ve increíblemente comprometida ahora. Es como que ya está casada con sus proyectos ya. No puede hacer mucho. Cuidado, loco. Sí. Sepan que el nivel de esquizofrenia que pueden llegar a tener la gente solo en Latinoamérica es muy fuerte. ¿Se acuerdan de Germán? El de Hola Soy Germán. ¿Se acuerdan cómo él comentaba que se tenía que mudar porque había filas y filas de gente en su casa gritándole, tirándole cosas, grabándole todo el tiempo? Él incluso comentó una vez que cuando no era tan famoso, pero sí era conocido, una vez, no me acuerdo si fue él o su viejo, abrió la puerta para sacar la basura y volvió. Y en ese tiempo que estuvo la puerta abierta, le entraron dos pibes a su casa. Imagínate esto. Salís a sacar la basura y volvés y hay dos putísimos randoms en tu casa. Tipo, ¿me puedo sacar la foto, Germán? No sé qué. Horrible. Yo me pego un tiro. Bueno, mal que eran pendejos nomás. De cualquier calaña, pero pueden ser gente que te quiera hacer daño. Sí. Esa es la mierda. Que te quieren robar o algo así. O aprovechar tu fama máxima o tu dinero. Tus joyas, tus deliciosas joyas. No, me dicen, aléjate de mis joyas. No, bueno, Víctor, no. Tiene una furgoneta y con ducha adentro. No, esa es la otra, weón. No sé qué dijiste. Ya, hay veces que no. La furgoneta como Ben 10. No. Hay que ir por tu prima. A mí lo que me causa justamente ruido por todo esto es que imagínense el riesgo que implica justamente eso, de regalar tu información a internet libremente y la oleada de personas que en una especie de empatía con Nimu comenzaron a regalarse también como tal por internet, como para decir, Nimu, yo empatizo contigo y me doxeo junto contigo porque te apoyo y todo eso. Mira, honestamente se ve como un muy lindo gesto, pero... Esta es una opinión personal, no representa necesariamente el programa ni nada. Pero ahí me da la misma sensación de que entonces si tú veías que en la calle que lo atropellan y arrancan el brazo, te vas a sentar al lado y te vas a arrancar el brazo para decir, mira, empatizo contigo. No es la solución. Quizás sea un gesto que se puede interpretar como algo lindo y ella lo agradece y todo, pero realmente no estáis solucionando en nada. De hecho, ahí me genera la sensación de incomodidad. A mí, ¿cachai? Repito, hablo por mí, no hablo por nadie más, solamente por mí. A mí me genera una sensación incómoda. Te lo generó a ti, porque por lo que uno lee, generó a varios. Es que es como muy raro ese movimiento que sacaron de... Yo entiendo que están como muy empáticos y quieren ponerse en su lugar y como hacerle sentir de que no está sola. Pero si a mí me hubiera pasado lo mismo, yo me hubiera sentido peor al ver que todo el mundo se está boxeando. Claro, eso, ahí es la culpa. No, mira, a mí me hubiese pasado eso. Por ejemplo, si me hubiese pasado a mí el caso, ya, o tener un juego con los zapatos, ser Nimo, y te voy a comprar mi cosplay de Nimo con chat para hacer esta wea después más futuro, que veo que lo hace seguido. Algún día. Me pongo los zapatos de Nimo y resulta, reitero, esta es mi opinión, y me hubiese pasado a mí esa talla, créanme que yo hubiera respondido, por ejemplo, gracias por la socialización y todo eso, gracias por el apoyo, pero me sentiría como la mierda, porque yo diría, weón, por mi culpa, toda esta gente se está regalando. Toda esta gente está ahora, es que se está arruinando cualquier proyecto a futuro justamente porque eso, por gratis. Pudieron haber conservado su privacidad y no lo hicieron. Porque ella publicó que estaba muy contenta, estaba llorando de felicidad y como que ya, qué bueno que resultó todo eso, bueno. Pero todos nos quedamos mirando igual como que uno piensa, ¿qué más podéis decir? Aunque te sentáis mal, tenéis que apoyar todo eso porque la gente que usarlos, pasó, ya están todos chocando y no puedes pretender de que algo malo. La Nimu lleva a decir algo como... ¡Ay, gracias! Pero no era necesario y un montón de gente se iba a ir a la mierda. Le van con la tocha, le dice, ¡ah, malagradecida! Y la weá, porque obviamente su opinión es... De hecho, quiero ver una cosa. Voy a entrar al perfil de Nimu y quiero saber a cuánta gente que se doxió Nimu le dio like. Quick, tírate esa talla de la del brazo. Le acabo de decir que la agua de que literalmente si alguien, por ejemplo, está veía un accidente de auto y a un que le arrollaron, le reventaron el brazo, tú que hay que hacer entonces tu aporte es sentarte al lado de esa persona y arrancarte el brazo y decirle, sí, yo también te quiero. No, pues weón, esa weón no soluciona absolutamente nada. Y gira la tremenda cara de ok, tirando el brazo cortado.
Y el problema está en justamente lo que estábamos diciendo. La persona que está atropellada tampoco te va a decir cómo puede ser tan weón. Te va a decir, puta, gracias por la solidarización, porque nada, po. Porque si tú lo acusas de vuelta o le decías, no era necesario, esa persona que se arrancó el brazo le va a decir, ¿no viste que me arranqué el brazo por ti? Mm. Como, weón, no. Es que te das cuenta que es un sin razón. Es literalmente, puede ser un gesto bonito, sí, puede ser, usted quiere hacer lo que quiera, pero de verdad, reitero, esta es mi opinión, no creo que haya sido necesario. Encuentro que hubiese sido mil veces más constructivo hacer lo que mejor sabe hacer como creador de contenido y apoyar un comentario de tu manera. Por ejemplo, mira, acá voy a aplaudir el comentario del Dylan, por ejemplo. El Dylan es alguien que comparte memes, el delantero hace cosas chistosas en internet, y su comentario fue como primera vez, y prácticamente le dio como la mano diciendo como first time, ven para acá, ya listo, te voy a decir cómo se hace. Y la gente se rió, y después, ya, qué buena onda, este weón lo ayudó. ¿Cachai? Sí. Pero ese weón no tiene por qué doxearse junto con ella, ¿para qué? Porque ya lo hicieron. Pero el problema siguiente, dale, Mason. No, sí, yo iba a comentar lo que dijo el Quick. En verdad, el Dylan no solo hizo eso, el Animo publicó que una de las personas que se acercó con él, con ella, y que habló con sobre todo este tema, fue justamente el mismo Dylan. Le habló y le hizo, literalmente, le revolvió el cerebro, porque seguramente, porque él pasó algo igual. Quizá no tan feo por todo el tema del doxeo, pero wow, para mí eso fue la mejor ayuda que alguien pudo haber ofrecido. En literal, me pasó lo mismo, bro. Vos tranquila. Y aquí viene el siguiente problema. Encima los dos son chilenos, boludo. Bueno, los dos son chilenos. Ella es chilena, ella vive en Chile. Ella es chilena. Vemos como todo un grupo de VTubers se doxea en Twitter voluntariamente. Ahora que encima tenemos motivos de sobra para pensar de que eso no está muy bien, que digamos. No está bueno. Y pueden decir, pero bueno, es que estamos siendo empáticos con ella, que está pasando por un momento difícil. Pero yo le aseguro, o por lo menos da esa sensación desde siendo un tercer observador. Los primeros VTubers lo hicieron tal vez por un sentido de empatía, pero los demás lo vieron como un trend a seguir, que esto pasó antes y hay un precedente. Y no me sorprende que haya vuelto a pasar ahora y vuelva a pasar después. Lo hicieron para encajar en la tendencia, o lo hicieron para recibir comentarios bonitos, así como lo estaban haciendo todos. Así como muchas personas les dio cierto nivel de inseguridad, eso de que se estaban doxeando y está involucrando la imagen personal y recibían comentarios al respecto. Y no querían quedarse atrás. Y es como que algo también. Y algunos se vieron no por empatía y se vulneraron por presión social. Lo cual es muy complejo porque ahí uno se da cuenta que esto ya lo sabíamos ya, pero los VTubers en general son muy influenciables. Y eso es peligroso. Al respecto a esa weá quería justamente complementar eso de que es peligroso porque los contextos son completamente distintos. Porque en el caso de Nimo, por ejemplo, hablamos de alguien que ya es famoso, ¿cachai? O sea, hablamos de alguien que literalmente le llega a pasar algo, va a tener el respaldo de gente que tanto la apoya como que, por último, que sabe que existe. Apareció en el diario, hermano, ¿cachai? Es el punto. Pero en el caso de VTubers pequeños o gente pequeña, o en cuanto a lo que amasan el público en internet, imagínate, ¿sabes qué te contaré una historia de terror para que puedas empatizar un poco? Porque digo que los contextos son. No, me quiero quedar dormido muy temprano todavía. No, voy a meter un creepypasta. Lo siento, si te doxeaste con esta bota, contar el mío creepypasta. Imagínate que eres una VTuber que tiene como una meta. Gracias por la sub. Space Cat. Ay, también ya tienes ese contexto de 20, 30 personas, eres una VTuber que está relativamente bien, y ya con eso ya tenés como el chance de tener uno o dos esquizos, ¿ya? Bien. En el caso de Nimo, puede tener un equipo completo de esquizo y personas como tú van a ir a apoyarla y defenderla, ¿cachai? Pero tú estás sola. Sí. En el caso de que tú te muestres la cara y puedan descubrir dónde está y ubicarte, no puedes pedir ayuda. Nimo sí puede. Tiene los medios, va a haber gente que la va a apoyar, gente que la va a defender. A ti no. Porque eres pequeña. ¿Cachai? Chiquita. O sea, suena feo, pero es la realidad. Internet funciona así. La realidad funciona así, la realidad no le importa una mierda a tu sentimiento, y eso es una frase culiada que es fría, pero es cierta, ¿cachai? O sea, si llega a pasar esa mierda y tú te expones de esa manera, no vas a alcanzar a pedir ayuda siquiera, porque no vaya a tener tantos ojos pendientes a ti, no ojos que te van a apoyar, vaya a tener muchos de ojos que eso mismo es quiso, que van a ver cómo cagarte la vida porque te ven mucho más indefensa. Y hago énfasis en los textos femeninos que son más propensas a eso, ¿cachai? Y lo más preocupante a veces quizás es lo van a guardar y una incertidumbre tremenda cuando van a poder usar eso. Uh-huh. Porque esa es la cosa, lo que entra a internet no sale. Esa es la característica de internet, lo que está acá es eterno. Buena suerte intentando borrar todo el episodio de Radio Funa.
No se puede. Porque... boludo, hay gente que tiene el capítulo que no tenemos nosotros. Hay gente que respaldó el capítulo que a mí se me perdió, que es como el 5. Que es como el 5 y el 7, que perdimos dos. Hay uno que lo subimos porque lo tenía ese chabón. Y hay mínimo un canal, aparte del nuestro, que está respaldando todos los directos que hacemos semanalmente. Y le robamos la idea de los thumbnails. ¡Cállate, niño! Mira, ¡cállate, ves! Te voy a dar otro ejemplo que te puede ayudar quizá como a entender de, oye, estos buenos igual son muy paranoicos en la cosa, pero bueno, ya, te puedo dar ese punto. Pero ahora, hagamos un juego, otra vez, pongamos el traje de Nimo a otra persona. Digamos que, en este caso, Nimo, la fama de Nimo la tenía Lumi. Justo que hablamos de Lumi en un principio. ¿Qué hubiese pasado si es que todo el escándalo de Lumi, ahora siendo exageradamente famosa, la doxean a ese nivel? No exagero al decir que probablemente la hayan asesinado a esta altura. La hayan quemado la casa, quebrado los vidrios, capaz que la hubiesen empalado viva. A gente con menos le han... Yo también a gente con menos le han hecho esa mierda, che. Bueno, yo también tengo un super buen ejemplo. Está viéndolo en la ventana. ¡Ah! ¡No! ¡Está acercando! Ese caballero que está ahí. Ese caballero que está ahí era uno de los ¿cuántos se llaman? Músicos. Uno de los integrantes de la banda más importante que hubieron en este puto mundo, weón. Y ahí viene qué pasó. Me hizo más grande. Quiso, en la calle. Y le disparó. No. ¿Cagó el grupo con su novia? Un esquizo fue hasta la habitación del hotel en donde él supo. ¿Dónde se quedaba? ¿Y lo mató? Entró con una pistola y empezó a disparar. Gracias, señor Sopita, por la suscripción. Grande, basado, hidromatador. Increíble, basado, como tiene que ser. Y es que esas cosas pasan con las ciudades. Pasan muy fuertes. Gracias, Lormentos, por la suscripción. Gracias, Lormentos, lo queremos. Otro tren del Skype, hoy como el otro tren más. ¡Háganlo subir, gente! ¡Háganlo subir! ¡Hasta la nube! ¡Ya, si el 5 nos doxeamos, cabrón! ¡Ya, listo! ¡Se acabó la guanada! ¡Ya, listo! ¡Se acabó la guanada! Gente, yo sé que acá hay mucha gente que quiso empatizar con Nimo y fue y se doxió y Nimo les hizo un mensajito así como queriéndolos, pero si ustedes van a los likes de Nimo, ella solo le dio like a dos personas que mostraron su cara. Esas dos personas es la chica que hace cosplay de ellas y un chico que le hace fanart. O sea, gente que ella ya más o menos conocía. Todos los demás likes que ella dio fueron todos mensajes de apoyo. La Nimo para mí, más que ustedes mostrando la cara, necesitaba mensajitos de apoyo en ellos. Eso para mí es algo mejor y seguro. Porque realmente, si yo cometo un error o me pasa algo o me hacen algo malo, yo no necesito ver que a la otra gente también lo haga porque también somos humanos. Y... No lo hagan, no cometan mi error. Por favor, no. No se pongan todos. O sea, tampoco podemos saber lo que piensa Nimo. Nadie puede excepto la misma Nimo. Pero sí está la posibilidad de que se sienta incómoda con esto. Porque eso por lo menos si uno se... Nosotros gracias por la sub, Rey. Te quiero, Azure. Gracias, Azure, por la función. Pasado. Y se han vuelto en la física, Rey. Increíble, Rey. Tremendo. Para quiero ver quién coño es Sam Wolfgang. Estaba hablando de nosotros. ¿Qué onda? Para, vamos está a estar apoyando, que pasa es un... Sam Wolfgang. Es del Inazuma. Es un VTuber. Mirá vos, increíble el pibe. Estaba viendo. Mira qué suerte. Justo esta semana estamos hablando de VTubers. Wow. Sí. Estaba viendo una peli, creo que estaba viendo Super Escuela de Héroes, el hijo de su madre. Uy, qué buena peli. Boludo. Que aparezca el Sam Wolfgang, ¿dónde está? Quiero ver, ponete, tirate un mensaje. Ahora tiro un tiro bueno, weón. Eso es Sky High, ¿cierto? Un follow. Sí, la Super Escuela de Héroes, la de... Ah, la vería, la he visto como en 20 años. Estaba viendo esa, no dejaba de ver. Un tiro bueno, weón. Sí, estaba viendo Super Escuela de Héroes, película. A mí me gusta mucho esa película, bro. Muy buena, bueno, después grande Radio Sur, dice, mis amigos los quieren mucho y los escuchan todos los días. Por eso les regalé la sub. Muchas gracias, Sur. Qué lindo. Qué Holson, qué bueno que vamos a tener a todos tus amigos. Acá estoy. Saludo al Sam Wolfgang que se rajó con la Rey de 8 personas. Te queremos. Muy buena película que estuviste viendo, Rey. Un abrazo. Con buen gusto, ¿eh? Sky tenemos Radio 50 Funa. VTubers. Sí, todo muy bien. Nuevo nos hace una Rey. De hecho, les dejamos la noche con todo. Buenas películas, buenos stream, todo. Le dejamos el Twitch del compadre, aunque pueden hacer clic en su nombre, pero no importa, para que vayan, le den una seguidita y díganle que lo quieren mucho cuando esté streameando. Increíble este señor. Entonces, tengan en cuenta, de verdad, que doxearse nunca es la solución. No está muy bueno y les pueden pasar cosas malas. Ustedes están en su derecho. Yo les diría de una manera un poco más tranquila de que doxearse no es una decisión que se debe tomar tan a la ligera, porque tampoco es el fin del mundo.
pero es una decisión de verdad que te marca un antes y después en lo que puedes hacer por internet. Claro, porque no literalmente estás diciendo, hola, pero... soy yo, ya sabes cómo encontrarme. Entonces, hay personas que pueden lidiar con eso, cagar la risa. Sí. Si alguno de ustedes crece en un futuro, eso puede ser ya un arma, por ejemplo. Puede ser un arma ahora, incluso. No tomen tampoco esto como una amenaza. Están tomando la peor decisión de sus vidas. Posiblemente a mucha de la gente que se doxió por lo de Nimu no le pase nada. Pero no significa el hecho de que no es necesario, ¿no? Para empatizar tampoco era la mejor idea. Tipo, no hace falta que hagan eso. Y podría llegar a salir mal en un futuro. En algunos casos, sí. Mira si justo te toca a vos, una verga. Pero sean libres de hacer las cosas, háganlo con cuidado. Yo les voy a dar un pequeño consejo muy, muy, muy importante. ¡Gracias! ¡Conche tu madre, Mr. Reptil! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Y a toda la gente que ganó la sub, disfruten de los hermosos emotes que tenemos. ¿Saben que tiene emotes de Zen? Te extraño, Zen. Te quiero mucho. De hecho, encuentro esta parte de todo este tema del boxeo, lo encuentro hasta casi poético por la referencia que le hacen a los demonios. Tú sabés que, como nos contaba Gif el otro día, la manera de controlar un demonio es doxeándolo. Si tú sabes el nombre de un demonio, él tiene que hacerte caso. Prácticamente, si hacemos una metáfora parecida llevada al internet, es como lo mismo. Porque si la gente sabe tu identidad, te tiene los cocos. Así que puede hacer lo que quiera contigo. Qué rico los cocos. Les voy a contar una pequeña historia de terror que es cierta. ¿Ustedes saben que las fotos que sacan con su celular tienen más datos que solo la simple foto? Sí, Desde el modelo de celular, la resolución de la foto, con qué tipo de disparo lo sacaste, hasta tus coordenadas de dónde sacaste esa foto. Espérate, Jorge, ¿tú me estás diciendo que mis fotos son un NFT? Sí, son únicas. Sí, son tremendo NFT. Quizás hecho, mucha gente... Hay mucha historia que seguía en mi año dorado de 4chan, los años dorados de mierda de 4chan. Cuando nadie conocía a 4chan, había muchos weones que se dedicaban justamente a eso, porque le mostraban una foto y un weón le decía, oye, algún autista culiao quiso que pueda encontrar la ubicación de esta foto, y llegó en 3 segundos y weón decía, esta foto fue tomada en tal lugar, con esta coordenada, con este con esta apertura de ISO, bajo estas condiciones, a esta hora, y el usuario de esta web es tanto. Y solamente con la imagen, ¿cachai? Ni siquiera era como... ¿Cómo así es? Era tú pescáis la foto y la pasáis por un lector de metadatos y te dice todo eso. Hay distintos software que se dedican a ver eso, porque cuando tú codiáis una foto, tenía un programa que la escribió, ¿cachai? Tenía un programa culiado que codió la wea. Y esa wea se puede hacer la inversa, no es tan difícil. Imagino de hecho, Fluffy, incluso tú... Creo que estoy muy seguro que tu propio celular, si vos le pones a una foto... propiedades, te van a salir un montón de cosas. Te pueden salir la data. Y aún así, eso no son ni la mitad de cosas que puedes desencriptar. Yo creo que al subirlo a redes sociales como Twitter o Instagram, esos metadatas no se preservan, ¿o sí? Ahí, Discord, por ejemplo, no lo conserva. Por ejemplo. Creo que es como la regla general eso. Creo que las redes sociales no. Pero igual tengan cuidado. Hay una historia muy graciosa. Que en su momento creo que el creador del McAfee, ustedes solamente conocen el McAfee de nombre, Roberto McAfee. Sí. Ese weón, mira, sé que es un villano del mundo real, pero ese weón es mierda, porque ese weón se cubrió a todo el mundo y de repente antes de morir escribió, cabrón, si me muero mañana no me suicidé. Al día siguiente sale la noticia, sí. McAfee suicidado. De verdad se hizo demasiado enemigo ese estafador culiado, weón, es impresionante. Pero contexto. Te lo digo ahora, ese conche su madre. Esta fue un montón de guita, se llevó un montón de guita y una de las últimas cosas que hizo fue matar a su vecino. ¿Por qué? No sé muy bien, pero mató a su vecino y se fue. Se escapó y nadie supo qué onda. De hecho, él hasta tenía un decoy que había dejado en México para que lo persiguieran a él. Y en un momento, no me acuerdo si era un periodista o no sé quién, hizo un artículo con una foto diciendo, jaja, perros culiaos, estoy con John McAfee, ustedes nunca van a saber dónde están. Esa foto tenía los metadatos activados. Oh, le agarraron, le sacaron las coordenadas. El chabón estaba en Centroamérica. Lo raidearon y le rompieron el orto. Por esta foto. Te digo más. Sí, antes de esa foto, el weón estaba en su yate privado, surfeando, digamos, entre las fronteras de países donde no había jurisdicción, donde lo podían perseguir, cosa que era como, uy, no me pueden hacer nada, hasta que apareció esa foto. Y ahí se lo quitaron. Y fue como, cagaste.
Pum, 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 pum. Y esas cosas pasan. Les recomiendo que vayan a las opciones de la cámara de su celular. Si se fijan, siempre va a haber alguna opción de A, ubicación, o B, metadatos. Desactívenla. Generalmente está desactivada por default, pero a veces viene activada. Les recomiendo que lo desactiven y ahí van a estar un poco más tranquilos de que la foto que saque su celu no los van a doxear. Importante. De ser posible, desactiven todas esas opciones. Sí, desactiven todas las cosas que tengan que ver con datos. Para mí, que pero... soy boomer, esta wea es oro. ¿No sabía? Sí, esto se convirtió en Radio Funa 6. De hecho, no sé si has cachado, Fluffy, que no sé si te parece extraño que yo generalmente cuando hago videos de todo tipo que requieren grabar cosas reales o fotografías de cosas reales, yo ocupo una cámara, no ocupo mi celular. Se ocupa yo una cámara de verdad. Ahora estoy preso, lo siento. Y es justamente por eso, porque esa cámara no tienes GPS, no tiene esa wea, solamente te puede decir quizá las propiedades de la foto la en cuanto a... resolución, el formato... Exacto, pero no te dicen ni la ubicación ni nada porque no tiene cómo. Ah, claro, cierto. Si quieren estar esquizos, piensen como uno. Exacto, piensen como uno. 100%. La wea. Cierto, el guachín que pisó las lechugas del Burger King, que también lo encontraron al toque. Ah, sí, Que quizás no, por eso también lo agarraron por los metadatos. No, había sido por otra manera. No había sido por metadatos, había sido por otra manera. Le habían como dicho. Parece que habían dos weones que habían trabajado en el mismo Burger King. Y dijeron, oye, weón, ese piso yo lo conozco. Oye, esa ¿cuánto se llama? Esas cajitas yo las conozco. Esa lechuga yo la conozco. Fue así, no fue como un metadato, sino que fue como que, oye, yo conozco este local. Sí, el que tanto, el que está ahí en la esquina de tanto. Ah, ya, sí. Fue por una caja, dicen, igual el brillo esto, porque yo imagino que todos los burgers son iguales. Dígame que hay un video, sobre eso que lo quiero ver, porque la última vez me vi el video de... vieron que había una wea que era una máquina que era vos tenías un vaso, el vaso tenía un tubo, del tubo se iba a tu mochila y en tu mochila tenías container. Entonces ibas a un lugar y choreabas toda la Mountain Dew y te ibas. Qué frígido, hermano. Y ahí, wow. Tipo, todo un video. Video y de paso el del McDonald's de una hora. Este video es muy bueno. Buenísimo. Hablando de cómo se hizo en serio. Tipo, ahí que salió de una imagen y que lo hicieron en serio. Pero al pedo, porque encima dijeron, no podés tomar tanta bebida y al cabo de poco tiempo se te va a echar a perder. Pero la puta madre que fue divertido son. Estos tipos las pusieron en 4chan y en los 20 minutos pillaron con el método que dijeron. Ah, en serio, lo pillaron con la metadata. Ah, mira vos. Se bajaron la imagen de 4chan, sacaron el metadata y dijeron, listo, lo pillamos. Pirvió acá. Increíble. Sí. Pero bueno, gente. Quick, ¿algo que decir? Voy a ser honesto contigo, una opinión personal. Yo tenía como una conclusión pensada respecto a este tema, pero después de discutirlo durante el programa, cambié muchas de mis opiniones y juicio al respecto, porque igual es un proceso que está ahora mismo se está desarrollando. Pero a grandes rasgos, todo lo que tenía pensado fuimos diciéndolo ahora al final de a poquito. O sea, por ejemplo, el hecho de que está lindo que hayan querido empatizar, pero puta, hay un refrán que me gusta de... voy a sacar un ejemplo quizá un poco religioso, pero un santo que decía, si vaya a hacer el bien, hazlo bien. Porque podéis cagarla más, de verdad, podéis cagarla más. Claro. Es muy fácil, esa parte la agregué yo, ya el santo viejo. Pero de verdad que si tú no sabes hacer, no sabes cómo ayudar, muchas veces la puedes terminar cagando. Y en este caso no te puedo culpar por intentar hacerlo, pero igual es una cosa de tener la mente fría. Porque una mente fría te ayuda harto a solucionar problemas, más que estar dejando ya por la emoción, porque la emoción no es racional, te hace ignorar muchas cosas. Piensa que los mismos estafadores caen en ese modo operandi, vos, y cuando te estafan te meten en una cuestión que te ponga nervioso o te altera para que tú no puedas pensar claramente. Tómate las cosas con calma. Y a muchos, también muchos creadores de contenido también, después de todo esto lo que pasó, perdió como la motivación, se sintió mal, porque decía, ¿cómo es posible que no, como pusimos en la imagen de Twitter, de cómo es posible esta se doxea y tiene más de 30.000 visitas? Bueno, son contextos distintos, realmente tú no dices que seas mejor persona, peor persona que el otro. Tú enfócate en lo tuyo porque tienes un público que atender que sí te quiere y te valora, concéntrate en ello y no te va a dar ni cuenta cuando de repente ese público va a ser mucho más cercano a ti de una forma positiva, que te va a querer y te apoyar, y si te llega a pasar algo parecido como lo venimos, va a estar dispuesta a hacer lo mismo que tú hiciste, pero tú, ahí está tu responsabilidad en decirle, no es necesario mi pana, solamente mande un mensajito y voy a estar más que agradecido. Ustedes son capaces de más, o sea, que te afecte o que te frustre ese tipo de acontecimiento es innecesario, porque
realmente no sacáis nada con compararte con alguien que ya hizo su trabajo, que ya está en el late game, que ya tuvo suerte, digamos, hizo bien sus gestiones. No hay que quitar valor a eso, pero eso no significa que tú seas malo. Tú sigues lo que estás haciendo y te va a ir bien. Confía, de verdad, te lo digo, confía en mí. Porque al final, lo que importa es que tú te sientas cómodo haciendo esto. Y esos son tus propios objetivos. Ningún camino igual a otro, ningún contexto igual al otro. Y por tanto, las decisiones que tú debes tomar tienen que ser aterrizadas bajo tu propio contexto. No puedes mezclarte, tú no eres Nimu, tú no eres la otra persona. Puedes ser más, puedes ser menos. Y creo que incluso la misma Nimu, conversando con ella persona a persona, te diría lo mismo. Tú no eres yo, pero te puedes ir mejor que yo. Y de hecho incluso te diría, ojalá que te vaya mejor que yo, porque así me hago amigo tuyo. ¿Cachai? Una wea como esa. Sé que suena como mal, pero realmente hay estas personas que pueden pensar así y no tiene por qué ser malo, weón. A mí me gustaría que te fuera bien, fuera mi amigo y que por ver cómo me fuera mejor a mí, por conocerte. ¿Por qué no? Enfócate en lo tuyo. No tienes por qué cagarte la autoestima por esto. Sé responsable, cuídate, por favor. No hagas ese tipo de cosas porque otras personas te obligan a apoyar la contraria. Es un orgullo imbécil. El ego te puede obligar a tomar decisiones muy malas. No lo hagas por eso. Recuerda por qué tú estás haciendo contenido. ¿Lo haces de verdad por los números? ¿Lo haces de verdad porque alguien más lo hizo? ¿O porque te gusta hacerlo? Porque si te gusta hacerlo, enfócate en eso. En lo que te gusta, en la gente que te quiere y te apoya. Quédate ahí. No es necesario que te hagas cagar tanto por weá. ¿Verdad que no? No es necesario que te ponga al lado de alguien que perdió el brazo en el accidente y sacarte el puño. ¿Para qué? ¿Perdiste un brazo por qué? ¿Por 5 minutos de atención? No lo es. Es mucho más gratificante que tú veas al pasado luego y recordar que nunca hiciste nada tan estúpido que de lo cual te puedas arrepentir, sino que ver que todo lo que hiciste fue para llegar al momento de gloria que estás viviendo en el presente. ¡Fa! Pasadísimo. Parece escrito. Es importante, antes de finalizar el show, recalcar algo que dijo la misma Nimu cuando vino acá. Quick. Ahí viene. ¿Quién le da buen día? ¿Este mundo de internet? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que uno lo capaz lo subestima y piensa que es inofensivo, pero la verdad te hace mierda. La cabeza. Es poético que este audio cumple un año. Sí. Justo hoy día, estamos cumpliendo un año de ese audio. Y fue en este mismo programa. La historia rima. Yep. Todo quien aprendiera, no, eso no, pelotudo. Eso también es importante. Sí. Pero lo mismo dijo ella hace un año, dijo: vos lo podés subestimar y te podés hacer mierda. No subestimen internet, chicos. Porque estas cosas pueden pasar. ¿Le pasó a alguien grande? Sí, les puede pasar a ustedes. Pero espero que les haya gustado mucho este capítulo, lleno de información, muchas cosas. Y aunque ustedes no lo crean, una reflexión. ¿Vinieron a Radio Funa y aprendieron? Boludo, esto es algo. No me quieran juntar a esto, Pero saben, antes de cerrar, Infiria me dice, ¿no quieren decir algo? Sí, porque el Jone ya estaba cerrando sin nosotros. Ay, perdón. Este. Por suerte. Todo este tema de Juntos con Nimu, tremenda campaña política. Si alguien lo hizo, alguien conocido, no es el fin del mundo. Por suerte, no. Por suerte, todavía se puede aprender y todavía siempre se puede mejorar. Así que sigan para adelante nomás, hagan lo que siempre han hecho y sean felices. Mejor que aprender con Radio Funa, sí señor. Gracias, por la suscripción, tremendo. Aprendemos. ¡Y nos divertimos! ¿Infiria? Todas las personas que a través de este movimiento se empezaron a sentir mal, cuando se llama tan por el ánimo o por alguna cosa así, escucha, por decirle esto, bueno, es un error, ¿cuánto se llama? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se llama? Esperamos que no se agrave. Pero cuánto se llama, ya se cometió, pero ya no trates de darte tanto vuelta en la cabeza. Haces lo que tú sabes hacer. Sigue entreteniendo a las personas que tú entretienes y mantén el curso y estate tranquilo. Eso. A que no esperaban que derecho, no fuera tan sabio. Yo estoy seguro que no lo esperaban. Pero si gran parte de la masa de esos glúteos son neuronas. Son neuronitas. No, man, ¿cómo le debe doler? Piensan muy gente, bien. Creo que es momento de hablarles del plan maestro a los del chat. Se viene. Gente, ahora vamos a hacer la mayor raid del mundo.
Vamos. Encima el conche tomare va a cerrar y yo no cerré con ninguna reflexión ni nada. Sí, ay, pensé que, dale, dale. No, y vayamos a hablar de video, hablar la barda, hablar el Myers también. Son las 3 horas, Fluffy. Tiráis, todavía faltan 10 minutos. Igual va a ser ultra corto porque para mí lo más importante lo dijo el Quick al final. Que era sí, que recordaran el porqué hacían el contenido, pero voy a ahondar entonces en otro punto de vista que tiré antes, que llega a ser curioso cómo la comunidad VTuber puede ser tan influenciable. Ya sea porque son muy introvertidos, que a ver, son, no es per se malo, ¿cierto? Yo también soy muy introvertido. O sea, porque intentan ser, sentirse partes de algo más grande, como una comunidad de la cual pueden ser amigos u otras cosas. Pero es verdad, son muy, muy, muy influenciables. Y es necesario que se peguen un poquito la tirada de orejas. Porque yo sé que mucha gente lo hizo por empatía, pero de verdad yo sé que mucha gente lo hizo porque dijo, si no me doxeo no soy VTuber. Lo cual, no sé, no tiene sentido, es un oxímoron, nadie debería pensar así. Y no deberían hacer las cosas por presión social. Entonces, más que un más que una reflexión, más que un pensamiento crítico, tienen que pensar el por qué hacen contenido y por qué hacen las cosas. Se quedaron callados los hueones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Es que estoy literalmente temblando. Es el final. Increíbles palabras de un hombre tan basado. ¿Se creerían que ese señor jugó Fire Emblem y tuvo que borrar esos videos? Creo que borré esa partida. Y lo peor es que no están borrados porque todo se queda en internet. Alguien lo archivó. Sí, maldito sea momentos el pin. Pero bueno. Archivó el virus y después se murió, entonces. A mí lo que me da más risa, lo que me da más risa es que, acuérdense mis palabras, el día de mañana van a ver un montón de hueones por redes sociales como siempre diciendo, no, Rayo Funa son como el pico boxeado en anime, diciendo esta hueá se alimenta del morbo, y te apuesto que lo que pasa siempre, esos culiados dicen esa hueá porque nunca ven ni un puto episodio, hueón, si se dan cuenta, hoy día se pueden dar cuenta, ninguno de esos culiados ve ninguno de estos episodios, solo se quedan con los clickbait que adrede hacemos, hueón, es como el hueón que lee los puros titulares de los diarios, no lee las noticias. Juan, en verdad está leyendo el resumen del resumen. Sí, exacto. El mal resumen. El mal resumen encima. Haciendo un resumen de lo que vi en Soy Vago. Pero bueno, ahora sí, me quiero ir. Son las 1 y 20 de la mañana. Escúchenme, monos reculiaos. Vamos no, pero tiene que hablar el Myers. No, el Myers. Y después Barda. Lo único que va a decir es así que no importa. Cuestión, gente, vamos a hacer la raid más importante del mundo. Hace un año le hicimos raid a Iron Mouse y le dijo al Fluffy que le rompa el orto. Hoy somos muchos más. Nos toca hacer que Iron Mouse diga Radio Funa. Trátenla con respeto y díganle que la queremos mucho. Justamente ahora está viendo videos. Quizás si tenemos suerte y mira el opening. Y quizás no. Tampoco le rompan tanto el orto, ¿sí? Esto es lo más cercano que vamos a tener a un boss, a una pelea de boss. Si logramos hacer esta, bueno, vamos a sacar un logro. Necesito a todos en esa raid, gente. Vayan todos con sus armas, con respeto, y háganle saber a Iron Mouse que la queremos mucho. Y ojalá que venga Radio Funa. Gente, los dejamos con el ending. ¿Qué pasó, Mason? Porque hoy cenamos en el infierno. Gente, hoy cenamos furados. Así que vamos. Todos los días en el infierno. Hasta que Jorge esté baneado el chat de Iron Mouse. Por favor. Vamos. Ending. Se viene Iron Mouse. Nos vemos el sábado que viene, gente. Los quiero mucho. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como